Ladies and gentlemen, please remain standing for the National Anthem of Jamaica. Damas y caballeros, por favor, manténganse de pie para el himno nacional de Jamaica. Ambos himnos, ahora sí te saludo, Blas Pérez, momento emotivo para todos los jugadores. Un saludo muy especial, Andrés, un gusto compartir aquí contigo este gran partido, la selección de Jamaica y Guadalupe. Y bueno, partido de ida y vuelta por el tema de la velocidad que tienen ambos equipos. De acuerdo, pues ahí están las fotos también, usted lo ve ahí en pantalla, la foto de ambos equipos, el 11 titular. Veamos las alineaciones presentadas por AT&T. Guadalupe, que tiene en la portería Johan Thuram, Irem Baron, Casimir y Alfons por derecha. Tres en el medio campo: Edwin Malpón, San Maximán, Anet y adelante Faiton, Archimed y Ramón. Es el 11 de la selección de Guadalupe, todos dirigidos por Jocelyn Angloma. Mi querido don Enrique, pues esperando Guadalupe dar la sorpresa en este partido. No cambia de formación, sigue jugando con un 4-3-3 y vamos a ver con los delanteros ahora, con Faetón, Arquimed y Ramuté, si pueden hacerle algún daño al equipo de Jamaica. Ahí está la cuarteta arbitral, Brian López de Guatemala, será el central, Frank Anderson y Gerson López, los asistentes, el cuarto oficial, José Torres. Así es que, así es como está evidentemente el cuerpo arbitral. Y Jamaica con Blake en la portería, Bell, estará Liam Mui, también Lowe y Powell en el medio campo, Johnson y Héctor, Leon Bailey por un costado junto con Blair Turgot por izquierda y adelante, Shamar Nicholson y Corey Burke. Este es el 11 de Theodore Whitmore. Estas fueron las alineaciones presentadas por AT&T. Blas Pérez, el favorito, ¿cuál sería para llevarse este partido? No, el favorito aquí es Jamaica, no hay secretos. De verdad que Jamaica es peleando con Costa Rica en este grupo, los llamados a ser el 1-2 de este grupo. Ahí vemos justamente el video arbitraje. Está encargado David Gantar de Canadá y Tatiana Guzmán de Nicaragua. Son los encargados del VAR justamente esta tarde, que esperamos evidentemente no haya ninguna polémica, que el partido se lleve sin ningún problema y podamos disfrutar de buen fútbol. Momentos, don Enrique, donde seguramente el futbolista en estos típicos team backs, por así decirlo, las últimas palabras, no me imagino, previo a iniciar un partido tan importante. Sí, son después de lo que habla el técnico, después de que los motiva, los arenga para que traten de hacer, pero aquí es donde realmente lo motiva el capitán principalmente, es donde hace compromiso para lo que van a hacer en la cancha, es donde se hermanan realmente los jugadores y se comprometen. Ya independientemente de técnicos, los jugadores son los que están en la cancha y ellos son los que tienen que resolver este partido. Hablando de la cancha, en el terreno de juego tenemos a Diana Ballinas. Diana, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo andas? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Andy? Con el placer de saludarlos nuevamente desde el césped del Xperia Stadium. Ya comentaban la alineación del conjunto de Jamaica. Está obligado el técnico jamaiquino a hacer modificaciones para este compromiso, y es que ante la baja obligada de Andy Reid, que no va a estar por dar positivo a COVID-19, el que se suma al cuadro titular entonces es Corey Burke, quien recibe la oportunidad de iniciar como titular para este enfrentamiento ante Guadalupe. Sí, el número 9 de la selección de Jamaica, el peso recaerá en él, así es que vamos a ver cómo le va. Acá ya está todo preparado para el inicio, los primeros 45 minutos. Brian López de Guatemala, el árbitro central, checando que todo esté en orden para echar a andar su cronómetro. Con la voz del estadio, en la cuarta regresiva, Brian López dice: todo está listo para que arranquen ya los primeros 45 minutos. Jamaica contra Guadalupe, usted lo va a vivir a través de TUDN. Muchas gracias por acompañarnos. Ojo, casi
Se metió en un problemón. Baron tiene que acabar reventando la pelota. Después la recuperación es buena de Lowe. Y así rebotaba la pelota, pero evidentemente había marcado falta. Arranca el primer tiempo, 5G, 5 minutes. En este juego importante para la selección de Jamaica, que es presentado por AT&T 5G. Rápida, confiable y segura. Habrá tiro libre para la selección de Jamaica. Apenas en los primeros instantes del partido. La falta y ya rápidamente Héctor, Michael Héctor la pone en juego. Con Liam Moore, que puede ir hacia adelante. Se apoya con Bell, no encuentra espacio otra vez con Moore. Selección de Guadalupe que hasta esa zona va a presionar. Alquimed justamente quiere incomodar a Moore y lo obliga a hacer esto. El pelotazo hacia la banda de la derecha. Excelente lo de Powell. Balón que va hacia adelante, Leon Bailey no puede ganar. El esférico que lo tiene Nicholson, sabemos de la calidad del número 11, juega hacia atrás. Héctor de primera, apoyado hacia un costado, y muy bien lo de Powell, que a la hora de querer tocar, pues acaba regalando la pelota después de la muy buena presión de Fighton, el número 10 de la selección de Guadalupe. ¿Cómo está, Diana, el clima ahí en el terreno de juego? Bastante agradable, ¿eh? A diferencia del primer partido que se celebró justamente hace unos días, sin lluvia, con el cielo despejado, 32 grados centígrados, bastante agradable. Así que esperemos que así se mantenga, no solo para este compromiso, sino también para el que viene, que es de Costa Rica. Correcto, sí. ¿Sabes qué llama la atención, Dani? Importante, y yo creo que lo vemos muy, muy claro. La estatura que tienen los jugadores de ambos equipos, son muy altos y muy fuertes y rapidísimos. Sí, buena punta, don Enrique. Va a ser seguramente un duelo muy interesante el que se vaya dando dentro de las áreas, porque veremos muchos servicios seguramente hacia ellas. A lo que tiene Johnson, hacia adelante, intenta Burke pelear justamente de quien mencionábamos al inicio del partido. Y tú, Brad Pérez, mejor que nadie nos puede decir ese duelo que llevarán los centros delanteros al pelear tantas pelotas justamente por arriba. Sí, estos tipos de partidos así con jugadores de esta estatura, siempre es así con este tema de los caribeños, ¿no? Que le gusta ir muy fuerte y todo. Ahí vemos una falta que innecesaria que hace el defensor de Guadalupe. Sí, sí, a la hora de querer pelear esa pelota comete la infracción, ¿eh? Y entonces vendrá el tiro libre. Ahí veíamos a Brian López pidiéndole a los suyos que hasta que haga sonar su silbato. Johan Thuram acomodando a su barrera, el jugador de Amiens de la Liga 2, que de hecho es primo de Lilian Thuram, el gran jugador francés, primo, pero él ahora representando los colores de Guadalupe. Leon Bailey en pantalla será quien ejecute el tiro libre, y Jamaica quiere el primero del partido. Ojo, en las inmediaciones van a buscar a Bell. Malo el servicio de Leon Bailey. Era una jugada de fábrica, don Enrique, pero en un pase que parecía sencillo, ni siquiera tenía presión para Bell. Acaba regalando, ahora te escuchamos, porque cuidado que viene la contra. Y Guadalupe quiere hacer el primero del partido. Ramos adentro del área, centro. Servicio adentro del área de parte de Ramón, tuvo un desvío y Guadalupe está dando la sorpresa. El minuto prácticamente 4 de la primera mitad, don Enrique, lo está ganando 1-0. Fíjate lo que es descuidados y lo que platicábamos en el programa antes del partido, que sonrientes porque iban a enfrentarse, pero les decían que no tenían que confiar, sino exceso de confianza. Qué buen pase de tres dedos, y ve cómo aquí la toma perfectamente Dimitri Ramoté, tira y la desvían, y ahí no puede hacer absolutamente nada André Blake. Pero qué clase de jugada y contragolpe, y efectivo se vuelve el equipo de Guadalupe y se pone adelante 1-0. No tiene Blas cierta responsabilidad André Blake, tomando en cuenta que quiso adivinar el servicio, lo leyó, dio un paso hacia la derecha y ya no pudo reaccionar. No, yo creo que aquí todo entra en el tiro de falta que hace, lo hace mal, y se relajaron la defensa en la parte de atrás. De hecho, no hubo esa reacción, y era lo que hablábamos en la antesala del partido, ¿no? De este tema de que los jugadores a veces se relajan y no tienen tanta responsabilidad en sus posiciones. Y es que lo que dice Blas, don Enrique, es para llamar la atención, porque en el tiro libre, que era completamente protocolario, buscando a Maribel, regalan la pelota de Inas el contragolpe. Y de acuerdo a lo que comentamos siempre, y en el fútbol es muy claro, hay que despertar desde el principio, no podemos dar ventajas, y menos cuando eres favorito. Y mira, Nicholson va a trabar la pelota, el balón que le va a quedar a Leon Bailey, y este puede hacer el individual. Leon de zurda, completamente
zurdo Leon Bailey, difícilmente busca la pierna derecha, cuidado que le van a hacer la pasada, Powell la pedía, lo acaba dejando, pagando, le metió el cuerpo de manera perfecta a Irep en esa zona y después el balón que va hacia adelante. Está jugando bien Guadalupe, después recupera Michael Hector, reacciones en la cancha de Ana Ballina. Sí, totalmente congelado el equipo de Jamaica, así los agarraron dormidos y así quedaron después de la anotación, reclamos entre cada uno de ellos, mientras por uno encostado en una de las esquinas los de Guadalupe estaban celebrando. Ojo, la última vez que Guadalupe venció a Jamaica fue en el 89, hace 32 años. Igual en una de esas, hoy se repite esa historia. Oye, ¿podrías ver si dieron autogol o gol? ¿Se lo dan a Ramoté o autogol de Bell? Por favor, Diana. Te lo confirmamos. Gracias. Perfecto, pues ya nos estará contando Diana qué fue la decisión final. Me parece que no iba a puerta, don Enrique. Yo creo que va a ser autogol. Sí, yo sí también pienso que va a ser autogol. Hay que recordar a la gente que para que sea denominado gol de quien le acaba, digamos, pegando del ofensor, tiene que ir a puerta el disparo, o en dado caso, la trayectoria. Sí. Y es muy clara la trayectoria, ¿eh? De acuerdo, completamente. Aquí falta clara sobre Maribel. Y habrá tiro libre para las selecciones de Jamaica. Que no te quiero contar, Blas, lo bueno que se pondría este grupo de concretarse esta victoria. Porque Guadalupe, con este resultado, tiene 3 puntos, al igual que Costa Rica y Jamaica momentáneamente. Se pone interesante el grupo. Miren qué bien se ve eso. No, bueno. Hasta el momento yo creo que se pone bueno, ¿no? Porque también le mete un poquito de presión a Costa Rica. Y Jamaica, estoy seguro de que va a mejorar su juego en estos momentos. De acuerdo, acá hay falta sobre Burke. El árbitro estaba cerca de la acción, Brian López de Guatemala, y habrá otra vez pelota parada para la selección jamaiquina. Yo creo que el que tiene que estar echando chispas, y no lo han tomado, pero deben de tomarlo, es Torre Whitmore. Claro. Porque yo creo que habló clarísimo en el vestidor que no se confiaran, y fue lo primero que hicieron, confianza, salir dormidos, y muy bien el equipo de Guadalupe tratando de dar la sorpresa, y la dio al minuto 4. Totalmente, con ese descolgón, con ese contragolpe, 2 en la barrera nada más, pidió el guardameta Johan Thuram. Leon Bailey en pantalla, a ejecutar la pelota parada, van a acabar hasta 5 adentro del área, ojo que viene el centro, es el punto penal. Cerca estuvo Liam Moore de llegar por esa pelota, Blas Pérez se antojaba para mucho más, el balón se fue largo. Es lo que tenía que hacer en la jugada anterior, tirar un buen centro, buscar el tamaño de tu compañero, sacarle provecho a esa cualidad que tienen. Los jamaiquinos son altos también y de cabeza son su fuerte también, entonces a esa jugada es lo que tenía que hacer en la anterior. Oye, ¿no crees que no midió bien la pelota a Shamar Nicholson, el número 11, porque creo que la pelota iba para él, y sin embargo no salta, y por lo menos con esa altura tenía gran oportunidad de meterla. Esas jugadas son tan rápidas, don Enrique, que a veces no, uno como que siente la duda también. Ya estaba justamente don Enrique quien pedías, a Theodore Whitmore, que se ve evidentemente preocupado, de 48 años, 105 partidos jugados con la selección de Jamaica, y que además tuvo la oportunidad de jugar una Copa del Mundo. Exactamente. La única que tiene Jamaica en su historia. Y justamente la única victoria que consiguió en esa Copa del Mundo, los 2 goles que le metieron a Japón fueron de él. Imagínate si era histórico con Jamaica. No, bueno. De hecho, ese año fue galardonado como el jugador caribeño del año. Sí, ¿cómo? Hicieron una historia increíble porque antes de tomar la carrera de futbolista era repartidor de pan en Montego Bay. Esas historias de éxito, de superación. Gran carrera la de Theodore Whitmore, ahora intentando llevar a Jamaica a lo más alto a nivel de selecciones. Balón que tiene Lowe. Cama jugando hacia adelante con Powell, que si va a llegar el centro. Es cortado por la defensa de nuevo Powell. Puede mandar el servicio, prefiere tocar en corto. Casi Leon Bailey se hace con la pelota, pero cuidado, ya conocimos a Guadalupe y los contragolpes. Y rápidamente van a ir hacia adelante. Arquímedes con la pelota. Arquímedes no pudo hacer. Y se tiró Neobla, se tiró Neo Arquímedes. No, el pique ahí como que lo pinchó en la parte de atrás. Agregando un poquito lo del juego, yo creo que Jamaica a veces entra mucho en la relajación y no marcan en ataque de buena manera. El contragolpe de Guadalupe, bueno, no ha sido tan efectivo, pero han sacado mucha ventaja de esto.
Y Diana va a tener que hacer una modificación, Jocelyn Engloma, porque aquí vemos la repetición, tirón terrible de Arquimed. Uy, así es. Fácil, 4 semanas afuera. Sí, justamente, sí, ya incluso entra en la asistencia médica, inmediatamente manda a calentar ya la banca del conjunto de Guadalupe, todo parece indicar que no va a continuar, de hecho ya ingresa la camilla, así que en unos instantes ya se confirmará la modificación, la primera del partido por parte de Guadalupe. Qué mala noticia, ¿no, don Enrique? Siempre jugar una Copa Oro, siempre representar a tu selección es un momento especial, inolvidable. Y acá, pues bueno, mala suerte para Quimet. ¿Por qué suele suceder esto, don Enrique? Puede suceder por muchas cosas. Uno, te puede ser por falta de calentamiento. Dos, por el esfuerzo que hacen con esa zancada tan larga que de repente el esfuerzo es mucho mayor. Pero realmente acababa de empezar el partido. O sea, realmente no tenía motivo para estar cansancio. Sí. Realmente el sprint pudo haberlo hecho mucho más largo y por eso se le oblonga la parte posterior, pero pueden ser por muchas circunstancias. Lo que yo creo más que nada es de alguna forma el jugador estaba un poquito resentido. Sí, ahí va saliendo ya en unos momentos. También puede ser el exceso de trabajo, don Enrique, ¿no? Sí, o sea, que estamos a mitad de año también, muchos jugadores, esta copa es en vacaciones, entonces el cuerpo como que está acostumbrado a eso. Sí, también tienes razón. Que el balón que abandona la cancha. Recordar a la gente que se comunique con nosotros a través de las redes sociales. Sabemos que hay muchísima gente también de Costa Rica esperando su partido. Hashtag Nuestra Copa y hashtag Verano de Campeones. Si usted utiliza esos hashtags a través de Twitter, nosotros podemos darle seguimiento a sus comentarios y mandarle los saludos justamente a través de la transmisión. Hashtag Nuestra Copa y hashtag Verano de Campeones. Estaremos al pendiente de todos sus comentarios para que usted nos escriba. Pero además hemos tenido fotos de familia, Dani, claro, que es lo importante. El papá, la mamá, el abuelito, la novia, etcétera. De acuerdo, aquí hay un desvío. Abraza que de meta, no. No la tocó el portero, por más que lo pida Turgot y Nicholson. Parece que Johan Thuram nunca toca el balón. Acá se va a ver. No, Blas, nunca hay un desvío, no, del guardameta. No, no la toca, no la toca. Perfecto. Pues pero la jugada del centro es muy buena. Yo creo que por izquierda, los centros que están buscando al delantero, esa es una de las jugadas donde Jamaica debe sacarle ventaja al equipo de Guadalupe. Totalmente. Saludos para Fernando Puerta. Ya empieza a comunicarse la gente con el hashtag Nuestra Copa. Dice saludos desde Washington DC. Soy colombiano, pero estoy viendo la Copa Oro. Pues saludos. Con el hashtag Nuestra Copa. Usted puede comunicarse con nosotros. Lo más que se quede, porque hay partido doble, ¿eh? Claro. Nos ligamos, don Enrique. Así es. Y acá viene Turgot tocando en corto. Cuidado, Borg le va a pegar a puerta. Borg le pegó. ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Jamaica! Borg le pegó con todo y beso a su amada y su familia. Empate 1-1. Oh, qué lindo, la celebración muy, muy linda también, pero el gol también no se queda atrás, golazo de Burke, le saca un zapatazo de fuera del área, excelente, eso es lo que él tiene que hacer. Buena la presión también de Jamaica, ¿no?, que hace que el portero despeje, y bueno, ahí pudieron recuperar la pelota y... Es un error, primero que nada, la pierde el equipo de Guadalupe, pierde la pelota muy bien, la gana, le dan un pase y aquí hace dos fintas que va a tirar y en la tercera encuentra el lugar apropiado donde se siente seguro, ve, ahí finta y ahí tira en medio de dos y un tirazo, no puede hacer absolutamente nada Johan Thuram. ¡Qué golazo! Golazo de parte de Burke, que justamente decíamos, tiene que aprovechar su titularidad en este partido y así le pegó de pierna derecha. Reacciones en la cancha de Ana Ballinas. Sí, celebrando con la banca el anotador del gol, Corey Burke, quien hablábamos, ¿no?, que había recibido la oportunidad de iniciar como titular y después de 20 partidos con la selección de Jamaica hace su sexta anotación, pero es la primera vez que marca en Copa Oro. También les confirmo la modificación por parte del conjunto de Guadalupe, ya salió Luther Arquimed con número 19 y el que ingresa con el 9, Rafael Mirbal. Ojo, porque él fue el que hizo la anotación, la única anotación del partido ante Costa Rica. Sí, correcto. En esa derrota, Mirbal fue quien hizo el gol. Pues bueno, ahí está entonces Jocelyn Engloma, el técnico de Guadalupe,
haciendo sus modificaciones. Hablábamos de cosas históricas o de técnicos históricos como lo fue Whitmore. Pues bueno, Anglomano se queda atrás. Tuvo la oportunidad de ganar una UEFA Champions League con Marsella en aquella Champions 92-93. Cuando le ganan 1-0 al Milan con gol de Boli. Y tuvo un paso también importante por el Lille, por el Marsella, por Paris Saint-Germain, Inter, Valencia, es decir, Anglomá. El técnico de Guadalupe es un tipo completamente experimentado, que ha vivido momentos muy importantes a nivel futbolístico y que ahora dirige a esta selección de Guadalupe. 1-1 entonces el partido. Balón que tiene Michael Hector. Se apoya hacia atrás. Pues Liam, el currículum tiene más currículum el señor Anglomá. Sí, claro. De acuerdo. Nos presenta el jugador en la mira. Dos jugadores que tendrán que ser muy importantes. Cody Burke o Shamar Nicholson. Saque su celular. Tómele justamente la imagen ahí al código QR y vote. Escaneen y participen. Burke o Nicholson para el jugador en la mira. Pues bueno, de entrada, Burke ya tiene una anotación, Blas, para que la gente quizás se pueda ir inclinando hacia el número 9 de Jamaica. Sí, aparte mete el gol, está aprovechando su oportunidad. Creo que es un jugador importante y un jugador que hay que estar pendiente de él. De acuerdo, a ver si tiene alguna otra ocasión de gol. Cuidado, Nicholson con la pelota, le va a pegar a puerta. Burke acaba desviando la trayectoria del balón, mete el gol. ¿Cómo la bajó Burke ahí? Después va a trabar y hay falta. Así le interpretó Brian López. Primero viene el contacto sobre Casimir, ahí está justamente. Y después es cuando toca la pelota. Me parece bien señalada, don Enrique. Sí, bien señalada. Lo que está para mí haciendo muy bien el equipo de Jamaica, no ha subido exageradamente el ritmo, lo que es, ha tenido el control de la pelota. Se ve que las instrucciones del señor Whitmore fue toquen la pelota, agarren confianza y después de la línea de centro para adelante, ahí empiecen a hacer jugadas y así lo han hecho, dominan la pelota en cuanto la recuperan y empiezan a jugar por las bandas y centrar porque saben perfectamente de la peligrosidad que tienen sus delanteros. Oye Diana, dinos algo, ¿cómo está? Digo, obviamente vemos acá nosotros en pantalla una parte de la tribuna, pero ¿qué tanto se espera también que entre aficionados de Costa Rica para, digamos, el partido en el papel más interesante de esta jornada? Sí, no más de la que hay en este momento, ¿eh? Sí, la vez pasada habían 6,000 aficionados para el partido de Costa Rica. Yo creo que va a ser un aproximado de esa misma cantidad. Evidentemente, el partido más esperado para los costarricenses es el de la jornada 3 cuando se estén enfrentando ante Jamaica. Sin duda. Aunque mi querido aquí, Pablo César Guanchope, vale por como por los 7,000 que entraron, ¿eh? Así es, sí. Aquel balón que ya tiene Irep. Conduce el balón, esférico hacia adelante, cuidado con esta. Había salido André Blake, había titubeado un poco, pero después se queda con la pelota. Guardameta de 28 años de edad. Se bota Michael Hector. Conduce el contención, tocando para Nicholson, que puede ir hacia adelante. También la pide al frente Leon Bailey. Cuidado que viene Powell, que puede mandarle servicio. Tirando la bicicleta, intentó enganchar de buen. No, bueno, esta es la compra del fútbol moderno, Blas. Estas, automáticamente, cuando sienten una mano en la espalda, se dejan caer y casi siempre la compran los árbitros. Sí, ya es parte del juego ya prácticamente. Aparte, el árbitro protege mucho a los jugadores, ¿no? Yo creo que igual, estando de espalda el rival, no debe de tocarse. Y hablando de la Copa Oro, de los partidos que tenemos a través de nuestra señal, pues bueno, toda la Copa Oro irá a través de TUDN y en Houston para uno de los partidos también más interesantes. Ahí está Vladimir García. Vladi, te saludo con gusto. Buenas tardes. Muchas gracias, Vaca. Los saludo con gusto. Todo listo para que Qatar enfrente a Granada. Y cuidado, porque Qatar puede dar la sorpresa en el grupo D de esta Copa Oro. No vinieron a pasear los anfitriones de la próxima Copa del Mundo. No se quieren fiar de lo que haga en el otro partido, Panamá contra Honduras. Los qataríes están más vivos que nunca y disputarán su partido ante un estadio lleno en Houston. Los esperamos. Muchas gracias a Vladimir. Ha sido de lo mejor, ¿no, don Enrique? Ese 3-3. Sí, cómo no. Fue un partidazo porque es una sorpresa cómo iba a jugar Qatar, pero realmente para mí principalmente sí, creo que fue una gran sorpresa. Jugaron un muy buen fútbol y sacar un marcador de 3 goles empatados, yo creo que fue un gran logro del equipo qatarí. En esta jugada reventaban con todo Anglomá, pero permaneció firme.
allá en costado del terreno de juego. No saben la cantidad de mensajes que nos han llegado con el hashtag Nuestra Copa. Saludos a Josué desde Atlanta, Georgia, que nos manda una selfie. Balón que tiene en esta zona Mirval, el recién ingresado, la pierde y falta clara sobre el Lyon. Habrá tiro libre para la selección de Jamaica. Saludos a Nixon Galán. Nos está viendo Blas nada más y nada menos que desde Hawái. ¿Cómo te caería estar en Hawái, Blas? Buenas vacaciones en Hawái. Oh, bueno. ¿Vas a cantar como Maluma esas, Blas? Balón que tiene Nicholson. Regaló el esférico. Saludos a Luis da Silva. Desde Curazao nos está viendo. A la familia Ibarra, esperando el juego de Costa Rica. Dice, somos mexicanos y saludos desde Denver. Gracias por comunicarse con nosotros. Hashtag Nuestra Copa. También Eddie Segura dice, estamos esperando el partido de Costa Rica desde Texas y nos manda una imagen. Saludos a Meme. También dice que está esperando el juego de Costa Rica. Alex Urbina. Dice, ya se sabe, esa Copa Oro va a ser de Honduras. Hashtag Nuestra Copa. Muchas gracias. De verdad, la cantidad de gente y de buena vibra. Nuestros hermanos centroamericanos, les mandamos un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos a través de nuestra señal. Gracias por escoger a TUDN y recordarles que toda la Copa Oro irá a través de nuestra señal. Balón que Guadalupe pone en juego. Quintanaret. Descargando en corto. Barón. Le va a dar toda la vuelta. Casimir, que tiene espacio y puede ir hacia adelante. Levantando la vista. Balón al frente que acaba rechazando bien Powell en esa zona. Solo aparece Michael Hector y por eso descarga hacia un costado con Liam Moore. Central también le pone calma. Las posesiones de Jamaica normalmente, don Enrique, a diferencia de las de Guadalupe, que quizás son mucho más verticales, más del pelotazo, las de Jamaica duran más. Ahora te escucho, porque cuidado, que esta puede ser Turgot. Turgot le pegó a puerta sin problema para Johan Thuram, don Enrique. Lo que pasa es que están jugando, están siendo, confiándose un poquito, que tienen grandes facilidades para llegar, pero ahí es cuando más tranquilidad tienen que hacer o para centrar. Si hubieras entrado, agarraba a su compañero, a Leon Bailey, completamente solo, pero están queriendo ya meter el gol para sacar ventaja. Balón que rechaza Lowe. La tiene Guadalupe. Descargando en corto. Y de nuevo intentando por esta zona con Barón. Tocando para Payton. Payton va hacia adelante. Le pedían falta. El árbitro dice que no hay nada sobre Malvo. Le pegó a puerta. Sin ningún problema para André Blake. Esto quizá, Blas, podría ser la clave. Los disparos de larga distancia. Sí, se están dando cuenta que tienen buen pie, ¿no? Yo creo que también si no tiran, no van a marcar goles. Van a sacarle provecho a esa cualidad que tiene. Sí, sí, tienen que empezar a exprimirlo, empezar a buscar el disparo de larga distancia. Pelota que tiene Jamaica con Moore. Abriendo para Maribel. Frente con Turgot. Tenemos tocando para Maribel. Y a jugar hacia atrás para la selección de Jamaica. Este domingo, por cierto, regresa lo mejor de la Liga MX. No se lo pueden perder. La Fiera se enfrenta a la Máquina por el título del campeón de campeones de la Liga MX. León contra Cruz Azul a las 7 p.m. del Este, 6 del Centro y 4 del Pacífico. En vivo por Univision y TUDN. ¿Con quién vas, don Enrique? ¿La Fiera o la Máquina? Qué partido más difícil. El campeón actual. Vamos a ver si continúa con la racha. Te dejo este año. Bueno. Continúa la racha, pero el equipo León sabe que es importante para él ganarle al campeón. Es una gran prueba. El León fue el equipo anterior que ganó y ahora no tiene entrenador. Vamos a ver el debut de Sio Fano. Sí, sí. No ha tenido una buena pretemporada, León, ¿eh? Ha perdido, cuidado León Bailey, como la bajó Bailey, le puede pegar de zurda, la pelota que le queda vivo de nuevo por arriba, Bailey, golazo. Gol de Jamaica, había perdonado una vez Bailey. Veces no lo hace, dejó viva la pelota Thuram por arriba del guardameta. Jamaica le dio la vuelta a Blas Pérez, lo gana 2-1. Qué buen movimiento aquí que mete, una diagonal matona, como le llamamos nosotros los delanteros, al espacio, a la espalda del central. Quiso definir el por encima, corrió con la fortuna de que le cae el rebote y ahí sí pudo definir un gran gol de parte del jugador jamaiquino. Ah, marcaron fuera de lugar. Yo también creo que sí fue fuera de lugar. Sí, marcaron fuera de lugar. Sí, aunque cuida mucho, muy bien el offside, creo que lo deberían marcar porque está un poquito adelantado, aunque corre diametralmente. Muy bien aquí realmente el VAR. Entonces estamos 1-1, ¿eh? Guadalupe, Jamaica, sí. Estamos 1-1. Pero mínimo, ¿eh? Sí, es mínimo, pero yo creo que es
offside. Correcto. Pues bueno, Diana, no sé cómo lo viviste tú en el terreno de juego después de este gol anulado. Sí, y de hecho inmediatamente el arquero de Guadalupe, Johan Thuram, se acerca a reclamarle al árbitro, a Brian López, y Brian le dice, calma, calma, lo estamos revisando. Justamente fue lo que hicieron. Ya se había puesto de pie la afición gritando la anotación. El centro que va cerrado acaba rechazando bien la defensa de la selección de Jamaica. Malpón tocando en corto, Casimir. Bueno, el balón que estaba muy, pero muy desviado. Habrá entonces saque de meta para la selección de Jamaica. Fíjate que en la repetición que tuvimos, don Enrique, y muy cerrado, pero casi medio cuerpo quizá de Bailey fuera de lugar. Sí, pero es por la toma, pero de repente lo hace muy bien Burr, porque corre diametralmente para el defensa, y entonces eso es lo que te hace parecer que no es topside, no va a profundidad, y entonces eso es lo que hace que en un momento piensen que no fue. Y acá vive el amor, don Enrique. El amor, claro que sí. En la cabeza tienes que estar tu esposa, tu hija, tu familia, y con ellos tienes que festejar también, y después con todos tus compañeros, obviamente. Claro, qué mejor motivación. Ojo con esto. Acaba tocando en corto Leon Bailey, hacerle individual. Leon Bailey intentando, pero acaba rechazando. ¿Sabes qué? Lo estaba pensando. ¿Eh? Que dentro de todos los protocolos de sanidad y demás, no creo que les haya gustado mucho el beso ahí, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Puede ser. No creo que les haya gustado porque los jugadores están separados completamente burbuja, de cualquier contacto. Tienes razón. Entonces, ojo a lo que pueda pasar por ahí. Balón largo hacia la derecha. Alphonse tocando en corto para Ramot. Intentando ganar en esa zona San Maximán. Pierde el esférico Michael Hector hacia atrás. André Blake. Y ya descarga para Liam Moore. Es que la defensiva del equipo jamaiquino es muy fuerte, muy alta. Ve cada vez que quieren driblar y llevarse mano a mano, inmediatamente tocan y chocan con los defensas y sale siempre con la ventaja los jugadores de Jamaica. Ya jugaron Gold to the Gold Cup de Toyota. Bueno, jueguen, regístrense y den la oportunidad de ganar el list de una Tacoma, un viaje a la final de la Copa Oro. Juega gritando gol con todo y gritemosjuntos.com. Pero vas a gritar tú, mi querido Dani, este gol, digo este... ¿Andrés? Por supuesto, don Enrique. Ahora sí. De hecho, ya escuché a Blas Pérez ahí en la oficina. Él está para competirle a Enrique Bermúdez, ¿eh? Claro, mi querido Blas. Antes gritaba lo mismo, pero los metía él, ¿eh? Exacto. Balón que va hacia adelante, Nicholson en corto, Leon Bailey. ¡Y falta! Habrá pelota parada, Blas, y es momento de que Jamaica empiece a aprovechar ese tipo de momento. Sí, ya está carburando la selección jamaiquina, la verdad que ha mejorado mucho, se ha ordenado, ha hecho el sistema táctico del 4-1-4-1, explotando la velocidad de su delantero. Y yo creo que en este caso, aquí Leon Bailey puede pegarle al arco. O jugar una jugada, hacer una jugada de estrategia también. Sí, sí, sí. Cabe la posibilidad. Que además eso es lo que piensan de alguna forma los jugadores. Y teniendo un agente tan hábil como Whitmore, debe haber practicado por lo menos eso. Sería para un derecho, pero también por un izquierdo, dependiendo cómo se coloque el portero. Y acá mira para el Instagram. Está en vivo, ¿eh? Mira cómo está sonriendo. Sí, sí, sí. Ya lo sabe, mira, ya sabe que está ahí. Él tendría el primer plano, si acaba en gol. Ojo, Nicholson fue quien acomodó la pelota. ¿Quién está en pantalla, Nicholson? O Leon Bailey de pierna izquierda. Jamaica quiere dar la vuelta al partido. Johan Thuram, nosotros estamos en la intimidad de su portería, acomodando a su barrera, pidió 5. Y es Mirval quien justamente recibe sus indicaciones. Brian López les dice, no levanten la mano porque lo acabaré marcando. Se impacta justamente su mano. Va a ser Nicholson de pierna derecha. Ojo, Nicholson le pegó a puerta, se fue muy, pero muy desviado. Diana Ballinas, te escuchamos en el terreno de juego. Estamos 1-1. Sí, el que no deja de dar indicaciones es el técnico de Guadalupe, no Angloma. Este técnico que fue histórico en el 2007 en la Copa Oro, al ser el jugador más longevo representando a Guadalupe jugando una Copa Oro a los 41 años de edad. Hoy, a sus 55, es técnico de la selección de Guadalupe, y vaya que se ve
con mucha fuerza. Ya vimos hace rato también cómo participó, recibió un golpazo y no hizo ni ruido. Y sigue dando indicaciones, ¿eh? No ha dejado de hablar con sus jugadores constantemente. Sí, está entero, Anglomar, honestamente. Acá, pues bueno, Ramos se queja de que fue al balón cuando fue con el zapato y la plancha por delante. El árbitro marca infracción. Acá está la repetición, se lanza con todo, sigue efectivamente, toca la pelota, nunca el rival, pero el árbitro interpreta que fue jugada peligrosa. Acá el balón abandona la cancha y vamos con Ricardo, que nos tiene algo de combate global. Ricardo, te escuchamos, buenas tardes. Mi estimado Andrés, un gusto saludarte. Solamente para invitarnos esta noche en Combate Global, la cartelera es encabezada por el mexicano Levi Marroquín, que enfrentará al costarricense Carlos Calvo. También veremos acción de mujeres entre dos mexicanas que prometen dejarlo todo en la jaula. Recuerden, los invito esta noche en Combate Global a las 12:11 centro por Univisión y TUDN. Listo, pues no se lo puede perder. Combate Global será muy interesante. Por cierto, saludos a toda la gente que se comunica. Hashtag Nuestra Copa. Muchísimos mensajes. Saludos a Pedro hasta Massachusetts. Gabriel Vázquez dice hoy gana Jamaica. Y es un día especial porque Nayeli González, que es mi amiga, dice cumpleaños. Pues saludos y feliz cumpleaños. Felicidades, claro que sí. Me uno a la felicitación. Qué buen también. Regalo ver este partido. Cómo no. Le mandamos un fuerte abrazo a Efraín Romero también. Hashtag Nuestra Copa. Dice que es Tico y es de New Hampshire. Pelota que acaba cortando bien Moore. El balón que va hacia atrás. Turcot de primera. Vela ahora. Y después Jamaica. Qué bien sale tocando. Y cuidado que viene Jamaica hacia el frente. Bell tiene espacio. Balón en profundidad para Burke. ¿Qué hay falta de Burke? Sí, hay falta de Burke. Fue clarita, pero don Enrique, ¿cómo salieron tocando? Sí, si te pones a ver qué ordenado está el equipo de Jamaica, juega muy bien, sale muy bien, no sale a grandes contragolpes, está controlando todo el partido, descontrola muchísimo la defensiva de Guadalupe. Y aquí un foul que hace nuestro compañero Cory Burke, pero jugando ordenado y vertical. Sí, sí. Justamente cuando no fue ordenado, fue cuando vino la anotación de Guadalupe. Sigue el marcador del partido en vivo con Google, desde donde quiera que estés, incluso desde tu teléfono Google Pixel. Ahí está. Con Google puedes checar el marcador al momento. Una auténtica maravilla para que sigan navegando con Google. Saludos para Camilo Chechik. Hasta Buenos Aires nos están viendo con el hashtag Nuestra Copa. Para Ángel Ramírez también. Gracias por tus comentarios. A Rogeriño dice que Jamaica va a ganar 4-1. Pues muchas gracias. De verdad son una infinidad de mensajes y de fotos. Cuidado que viene Bell. Acá puede dar la vuelta a Jamaica. El centro que es cortado de buena forma. Blas Pérez habrá tiro de esquina en punta de la izquierda. Qué buena pared por la banda. Yo creo que estas son cosas fundamentales en el fútbol, ¿no? El 1-2. Siguió la jugada, tira un buen centro, pero bueno, la saga de Guadalupe estaba muy atenta. Pero muy atento, qué bien lo hizo Turgoff, ¿eh? Como dice Blas, hacen una pared perfecta, nada más que están muy bien colocados. Pero qué bien está jugando en estos momentos el equipo Jamaica. Sí, muy bien, Turgoff tiene el centro adentro del área, remate de cabeza, después chocaron, Diana. Los dos. Sí, Nicholson acabó chocando con Liam Moore, me parece. Sí, tú estás dos, ahí en el terreno los de dos, juego. De hecho. Sí, fue un choque de cabezas, ambos justamente. Sí, fue un choque de los seis de Guadalupe. También pide una asistencia médica, tres jugadores en el césped. El que queda más dolido, bueno, ya se recupera uno de ellos del conjunto de Jamaica, Michael Hector. Sin embargo, el otro jugador es el que queda más dolido. Ya están las asistencias médicas. Oye, Andrés, por favor, dinos, ya sabes, un nuevo protocolo de CONCACAF para el caso de concussion. Sí, correcto. Pues tienen la posibilidad, en caso de que así sea declarada como una contusión, la posibilidad de hacer la modificación sin alterar evidentemente el número de cambios. Pues bueno, ojalá no sea eso, Diana. No sé, tú estás en el terreno de juego. ¿Cómo ves el estado físico de Burke? Le abrieron, ¿no? Sí, ya le están revisando. De hecho, le están poniendo una bendita en la frente. Me parece que hay incluso un poquito de sangre. Ya le están limpiando. Yo creo que tendrían que ya pensar una modificación. De hecho, ya sale a calentar con el dorsal 14, Andre Gray. Así que existe la posibilidad de que pueda hacer esa modificación y evidentemente aplicar el protocolo de contusión. Perfecto. Pues ojalá todo sea por cuidar la integridad de Burke, que sabemos
Blas, y sobre todo por lo que ha pasado a lo largo del mundo en los últimos meses también, es un tema muy delicado todo esto. Sí, un tema frágil, porque realmente están cuidando la integridad del jugador. En la jugada él prácticamente le cabecea la cabeza a su compañero y queda muy afectado. Ojalá que no sea de tanta gravedad y pueda recuperarse. Sí, veíamos justamente a su familia hace unos instantes cuando los enfocaban, los mismos que con los que fue a celebrar y le daba un beso a su mujer, justo los enfocaban y se veían pues, evidentemente alarmados. Ya Burke parece es más el golpe que otra cosa, se pone de pie. Evidentemente, don Enrique le hacen el examen para ver si está en sí, moviendo el dedo de un lado a otro cuando estamos viendo aquel autogol de Amaribel, pero parece que solo es el golpe, no hay contusión. No, ojalá y no. Acuérdate que esos tipos de golpes, mi querido Andrés, es un poquito con efectos retardados. Tienes que estar un poquito de tiempo dándole para que se pueda recuperar el jugador. Le haces unas preguntas para saber que está consciente de lo que está pasando y poco a poco se tiene que ir reponiendo. Ahí es donde el árbitro tiene que tener la tranquilidad. Son jugadas que no puedes sacar ni parar al jugador hasta que lo haga el servicio médico. Y cómo es sangrón, ¿no? También la ceja, una de las zonas que más sangra. Balón que ya descargan en corto para Barón. La pedía Net. Pues un gran dominio de Jamaica, pero en el marcador no es así. De acuerdo. Sí, sí. A Net con el esférico. A 9 minutos de que termine la primera mitad. Muchas gracias a toda la gente que nos escribe con el hashtag Nuestra Copa. Saludos a Luis da Silva, a José Menji, a Oscar, a Samir. De hecho, tenemos imágenes de la gente que se ha comunicado con nosotros. Hashtag Nuestra Copa. Que ya poco a poco nos vamos convirtiendo en tendencia. Ahí está, mira, Eddie Segura. Con la familia, es quien nos decía que estaba esperando el partido de la selección de Costa Rica. Por eso, con la playera y toda la gente involucrada en las transmisiones. Y con la familia, ¿por qué no? Estas imágenes que nos encanta ver, nos fascina que se comuniquen con nosotros. Y que de una u otra forma usted vive el fútbol acá con nosotros. Qué bellas imágenes, don Enrique, la gente que nos escribe y nos manda sus fotos. Claro que sí, nos tiene confianza y credibilidad. Por eso es importante siempre que hagamos participar al público, que se sienta parte de la transmisión, identificado con su equipo favorito, con sus jugadores favoritos, pero que participe, que dé su opinión, que siempre que vea el partido, no solamente como espectador, sino como parte del espectáculo. Así es. Aquí viene Malpón. Saludos para Samir, hashtag Nuestra Copa. Minor Badilla. Para Gilmar Espinosa, para Josué David y para Mariela. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias de verdad a toda la gente que se ha comunicado con nosotros. Pelota que tiene la selección de Jamaica. Ahí está ya, sin problemas. Work ha regresado con una banda, como bien nos decías, Diana, al terreno de juego. Sí, es lo que te iba a decir, nada que una gasita, que una telita adhesiva y que una venda no pueda solucionar, y ya está en el terreno de juego. Perfecto. Acá Nicole sometió el cuerpo, descargó en corto, pisó la pelota Johnson, descargó para Michael Hector y este para Amaribel, que toca para Turgot. Esperan dos adentro del área, Turgot va a mandar el centro elevado hacia el segundo palo, el remate, ojo, esto puede ser, no pudo. Nicholson pegarle bien a la pelota, se ha tocado para mucho más Blas Pérez, pero de zurda acabó rebotándole casi en la rodilla. Qué buena pelota le tira a la espalda de los centrales, se la baja bien ahí el número 9 Borg a su compañero y no pudo definir, pero tremenda jugada. Esas son de las jugadas que los delanteros tienen que estar más despiertos que nunca. O sea, aprovechar esas oportunidades son escasas y bueno, en estos partidos así que son apretados hay que aprovecharlo. Pero fíjate lo que dices, con toda la razón, se le da un centro perfectamente, no se lo esperaba a Nicholson. Y al no esperarse, es lo que tú dices, no reacciona, porque ahí la tenía completamente solo para meter el gol. De acuerdo, centro adentro del área. Fue a trabar con todo Turgot. Hace piernas, pero mejor Alfonso, el capitán. ¿Qué tanto extraña la Liga MX, don Enrique? Se extraña ya creo que ya va a empezar, mi querido Andrés, y yo creo que está inmediatamente, va a haber esos equipos que tienen que empezar a tambor batiente durante nuestra Copa de Oro. También vamos a cubrir la Liga MX. Ahí está, el 22 de julio arranca la nueva temporada de la Liga MX, en la apertura 2021, no se lo puede perder en vivo por las cadenas de Univision. Vaya verano el que tenemos preparado para todos ustedes. Por eso sigue siendo verano de campeones, mi querido Andrés. Sí, sí, totalmente.
la Copa Oro y la Liga, toda a través de nuestra señal. El campeón de campeones, que también va a ser. Así es. Ya este fin de semana. Así es. Oye, y el Balón de Oro, que también es una premiación importantísima para todos los jugadores. Sí, de acuerdo. Que también, por cierto, será este fin de semana y también lo tendremos a través de nuestras señas. Es un gran reconocimiento para todos los jugadores. Ese esfuerzo que hacen en la cancha se traslada a lo que es la preferencia. Sí, y siempre, ojo, ahorita lo comentamos, porque viene Turgot, se quitó a dos, falta. Falta sobre Turgot y Blas Pérez, tarjeta amarilla, me parece bien sacada por el central. Casimir Suárez, primer amonestado. No, el extremo del lugar izquierdo está haciendo un gran trabajo, está desbordando. Engancha para adentro. Bueno, ahí gana una falta muy importante también para Jamaica, que debe sacarle provecho también. En la cancha, Diana, Casimir amonestado. Sí, la primera tarjeta amarilla del compromiso es para el dorsal número 20, Stevenson Casimir, que corta el avance del jugador de Jamaica, que prácticamente iba a toda velocidad. También comentarles, ya confirmado, al menos en la planilla de los árbitros tienen que el gol de Guadalupe es para Dimitri Ramuth. Sin embargo, en la página oficial de CONCACAF sí le están dando el autogol a Mary Bell. Así que bueno, seguramente van a cotejar al final y decidir si es autogol o no, pero por lo pronto en la planilla de los árbitros aquí lo tienen como un gol de Dimitri Ramuth. Eso es lo que cuenta Diana, lo que es la cédula arbitral, lo que pone en el registro de los árbitros, de lo que comunican, eso es lo que lo toman en cuenta. Bueno, pues ya veremos entonces en qué termina esto. Yo también creo que es autogol. Leon Bailey le va a pegar, va a ser centro, a primer palo, el cabezazo, afuera. Nicholson estaba solo, don Enrique. El balón se fue por un costado. Sí, tienes toda la ventaja porque se entra muy bien, Burke. Ese efecto que hace para la pelota, que es el efecto que esperan los jugadores, está completamente solo, no voltea a ver la portería porque la siente, saltó perfectamente, pero fue más rápido el latigazo de su cabeza que lo que conecta la pelota. ¿O no es así, mi querido Blas? Tú esos los metías. Sí, tuve la oportunidad de meter varios goles de esa manera, pero ahí le faltó mover un poquito más el cuello, o sea, darle guiar la pelota al arco. Prácticamente estaba solo, nada más tenía que guiar la pelota al arco. Yo creí que ibas a decir al ritmo de reggae y le tenía que mover el cuello. Balón que acaba marcando el árbitro como falta de Liam Moore. A la hora de pelear esa pelota habrá entonces balón para la selección de Guadalupe. Los niños, ¿por qué no? Disfrutando con el heladito, con el mismo look además, parecen gemelos. Sí. Idénticos. Pero se agradece mucho esto, don Enrique, que los niños regresen a los estadios. Claro, eso es importante, eso te hace ver que de alguna manera poco a poquito se tiene que venciendo la pandemia, pero no hay que doblarnos, no hay que ya echar las campanas al vuelo, hay que seguirse cuidando. Y yo los quiero invitar a que veamos el momento clave que es presentado por State Farm. Que es evidentemente la anotación de Jamaica. Este es el momento clave. Balón que recupera justamente a Liam Moore. No se ponen de acuerdo. Error en la salida. Turgo tocando en corto. Y después Burke que le pega así de pierna derecha. Qué golazo de larga distancia. Golazazazo. Es el momento clave presentado por State Farm. Con todo y celebración ahí en la tribuna. Balón que tiene Irep. Atacan tres, defiende. Irep le va a pegar a puerta. El balón que se va desviado, Blas, otro disparo de larga distancia. Y ahí está Glomá, que algo no le gusta. Sí, yo creo que están también abusando de los tiros de fuera de larga distancia, ¿no? Están abusando un poco, yo creo que tienen que construir más la jugada, tener más ideas. Yo creo que esta es una de las cosas fuertes que tiene el equipo de Guadalupe, por eso lo está intentando. Sin embargo, Jamaica está moviéndole mucho más la pelota, sale jugando, está creando la jugada por los costados, viendo los movimientos del delantero. Y bueno, yo creo que la selección de Jamaica ha tenido por encima de ellos ha tenido la posición de pelota, mucho más que la selección de Guadalupe. Sí, sí, posesiones más largas. Por cierto, hace unos minutos don Enrique platicaba del Balón de Oro, pues bueno, invitar a la gente a que no se lo pierda.
Pues reconoceremos a lo mejor de la Liga MX. Además, anunciaremos a los convocados al equipo de las estrellas de la Liga MX que enfrentarán a las estrellas de la MLS. No se lo pierdan, es este sábado a las 12 a.m. del Este, 11 del Centro y 9 p.m. del Pacífico. En vivo por Univision y TUDN, el Balón de Oro. Ojo, Mirval intenta clavadazo de Mirval. El árbitro sí la compra. Habrá entonces tiro libre para Guadalupe. Y Guadalupe, en una de esas, don Enrique, te puede dar un susto a pelota parada. Sí, a pelota parada sí, porque tiene tiradores que pueden tomar. Y sobre todo en el punto donde está parada la pelota, donde hacen el foul, ahí puede disparar y ahí tener confianza, un poquito lejano pero suficiente para alguien que le pegue fuerte y pueda bajar la pelota. Lo que pasa es que están muy solos cuando recuperan la pelota, hay 5 o 6 de Jamaica y hay 2 o 3 del equipo de Guadalupe, por consiguiente cada vez que toma la pelota, algún jugador tiene que disparar de lejos o voltea y no ve a sus compañeros, es difícil por el marcaje que está haciendo Jamaica. Ya están de Blake acomodando a los suyos. Saludos para Alonso Ugarte, que nos dice que nos manda un abrazo desde Perú y dice, vamos Reggae Boys, le mandamos un fuerte abrazo y gracias por tu comentario, Alonso. Acá le va a pegar a Payton. Payton irá a puerta, 13 en la barrera, nada más pidió André Blake cuando quizás antojaba para un cuarto. El árbitro central Brian López le llama la atención a alguien adentro del área. Está Brian López dialogando mucho, sí, con Marco Lector y el aficionado que está contento ahí en la tribuna. Será Faitón. Iba a ir a puerta, ojo. Le pegó el número 10, Blas, pero a la tribuna abraza que de meta. No, no le saca provecho al tiro libre. La verdad que con que busque el arco, yo creo que es lo mejor que puede hacer, ¿no? Le pega muy mal. Yo creo que si tiran sin convicción, te fijas, aún cuando tiran desde media distancia o llegan, les falta convicción para disparar. Tiran realmente sin esa fe y en ese coraje que se necesita cuando de alguna forma puedes estar en un partido que las bolas paradas pueden ser la única solución y deben de tirar con mucho más fe, más confianza. ¿Cuántos más tendremos, Diana? 4 minutos más, compañeros. Veo complicado que se haga una modificación ahorita, pero el que ya sale a calentar seguramente para ingresar al segundo tiempo es Devon Williams, el número 22 de Jamaica. Perfecto. Seguramente ahora vendrán las modificaciones, don Enrique, para el segundo tiempo. Claro que sí. Primero déjame saludar a José, es otro peruano, ahorita que hablaban de peruanos. Mira, otra jugada que pone en peligro otra vez un error que se estaba pudiendo convertir en el segundo gol de Jamaica. A José también, está en Miami, pero le encanta el fútbol, nos manda un abrazo también. Perfecto, pues le mandamos un fuerte abrazo a toda la gente, una infinidad de mensajes la que nos llega. Cuidado, Faitón, le acabaron rebotando la pelota, por eso la rescata, tiene que apoyarse atrás, Malpón le va a pegar a puerta, Malpón, atajado de Blake. Palmas para André Blake, que acaba volando, mandando hacia el tiro de esquina. Blas Pérez, esta podría ser la tajada hasta el momento del torneo. Sí, buena tajada, de verdad que, y ahorita sí hubo mucha convicción de parte del jugador de Guadalupe. Le pega con convicción, le pega con esa idea al arco, ¿no? Y buena tajada del arquero. Qué manera de pegarle, don Enrique, la tajada, mano cambiada. Extraordinario la parada, por eso es un gran portero del Philadelphia Union, considerado entre los 3-4 porteros mejores de la CONCACAF. Oh, pero es extraordinaria para yo, pero yo comulgo con lo que acaba de decir mi querido Blas. Edwin Malpón tira por primera vez, tira con esa intención, ahí la dispara, ahí la pone, y si no ha sido por André Blake se hubiera convertido en el gol. Sí, de acuerdo, qué manera de pegarle, iba directo al ángulo de acá, la quiso suspirar a todo el estadio, casi la pierde ahí Turam. Blake, que se pone de pie y la gente le aplaude, evidentemente. Y la gente le aplaude. Sí, sí. De forma deportiva. Ojo, el centro que va cerrado. Acaba rechazando bien la defensa. No sé cómo la viviste tú, Diana. Voló literalmente André Blake. Sí, lo vi completamente del otro lado. ¿Te dejó? Lo vi completamente del otro lado y desde aquí te puedo decir que sí fue espectacular el vuelo. Por algo lo acaba de renovar el conjunto del Philadelphia Union, así que bueno, pues hay portero para rato con André Blake. Sí, de acuerdo. Para mí hasta el momento, a menos que no me esté acordando de alguna, es la tajada de la Copa Oro en estas dos primeras jornadas. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos. Guadalupe y Jamaica están empatando 1-1.
que este compatriota de la tierra flota, no existe derrota. Estamos a punto de iniciar el segundo tiempo. Diana Ballinas en la cancha, Diana. Así es, solamente para confirmar que para este segundo tiempo Jamaica va a hacer nuevamente una modificación. Devon Williams, que era el jugador que estaba haciendo calentamientos antes de finalizar la primera mitad, ya recibió indicaciones precisas del técnico Theodore Whitmore, así que seguramente será una modificación que se haga para este segundo tiempo por parte de Jamaica en busca de conseguir los 3 puntos y asegurar su boleto a los cuartos de final, ya que el empate tendría que esperar entonces todo lo que suceda con los otros equipos. Perfecto, Diana, pues muchísimas gracias. Devon Williams del Miami FC, preparado para entrar al terreno de juego en cualquier instante de la segunda mitad. Bueno, Brian López dice que arranca ya el segundo tiempo y rápidamente mueve la pelota hacia atrás la selección de Jamaica. Balón que peleaba por arriba justamente Turgot, intentando ganar Nicholson. El balón que continúa con Nicholson, el centro que es tapado, y este segundo tiempo arranca y es presentado por Angry Orchard. Prueba un toque dulce del sabor de Angry Orchard Hard Cider. Balón que abandona la cancha. ¿Qué esperar, don Enrique, de este segundo tiempo? Que respondan a lo, pues yo creo que les dimos una buena regañada, levantó el ánimo el señor Whitmore, porque un empate es favorable para el equipo de Guadalupe, les levantó el ánimo para que no entren dormidos. Vamos a ver en este córner qué hacen. A ver, Turgot y el centro cerradísimo a segundo palo, se la quedó bien el guardameta Johan Durán. No pasa nada para la selección de Guadalupe y después vendrá este despeje largo. Que había ganado bien Powell, sí. Y después aquí hay infracción. Y se parecía que se enfrascaban ahí entre ellos dos, entre Mirbel y justamente en esa zona Michael Hector. Y mire, el árbitro aprovecha, Diana, para calmar un poco el ambiente en el terreno de juego. Sí, no importa incluso la estatura de Michael Hector, que le reclama al árbitro de Guatemala, Brian López, sin embargo impuso su autoridad y bueno, ahora sí ya pone el balón en juego. Y mira, la pelota dentro del área, cuidado, Nicholson le pegó, se antojaba Blas, para mucho más la mandó a la tribuna. Sí, aquí una buena jugada, buscan al delantero que se la baja nuevamente a Nicholson, que no estaba preparado para la jugada. Y acá el niño pidiéndole a la mamá que le abra los dulces. La familia pasándola bien en el estadio. Exacto. Quiero comentar que esta Copa Oro siempre tiene una particularidad en las gradas. Es la familia. Siempre muchos jugadores aprovechan esta Copa para traer a su familia, vacaciones, pasarla bien por acá. Así que por eso se ve tan lindo eso. Sí, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Siempre con la familia es un momento especial. Saludos a la gente que se comunica cuando vemos la repetición. Ahí está clarito el contacto. Es que lo pisan, ¿eh? Sí. Mal, por acá va pisando a Low. Justamente es la falta que acaban señalando. Está estirando, parece que se ha hecho daño, Diana. Sí, no parecía que fuera de tanta seriedad. Eso pisotona, sí. Que cómo duele. Exacto, pero por atrás sí, se queja de la pierna izquierda y ya ingresan incluso a la asistencia médica. Sus compañeros se acercan, ven qué es lo que le sucede y son sus propios compañeros quienes tienen que pedir la asistencia médica y ya ingresa incluso la camilla. Ahí está el tallón. Le pisa como el quinto. Sí. Uf. Pues bueno, ya están, como bien decía Diana, entrando las asistencias. Obviamente aprovecha Daniel Johnson y Andre Blake para platicar. Y Brian López que pide calma. Evidentemente, creo que estamos de acuerdo, don Enrique Blas, que no hubo intención de hacer daño. Es una jugada fortuita, ahí están disputando la pelota, más que nada en velocidad, se le mete y lo pisa. No creo que hubo maldad de parte del jugador de Guadalupe. No, y además yo creo que ambos jugadores del equipo de Jamaica y el jugador de Guadalupe tienen las piernas muy largas. Estiraron los dos al mismo tiempo la pierna y uno de ellos ahí se atraviesa la pierna del jugador de Jamaica y sale lesionado. Pero esperamos que no sea fuerte porque es lo que te decía, creo que es atrás un poquito y eso es lo que hace que a lo mejor un tobillo sí salga lastimado. No, y es que ahora con los tenis, con los tacos de hoy en día, la verdad, Blas, es que cada vez están hechos de material más suave, ¿no? Entonces un pisotón duele el triple. Sí, eso mismo estuvimos comentando con don Enrique, sí. En un partido que estuvimos juntos comentándolo, que los
ahora los zapatos hoy día casi no pesan, no tienen tanta protección, que es prácticamente como jugar sin nada. Sí, sí, sí. No pesan nada. Y... No pesan nada, y además los tacos que tienen, sí, porque tienen metales, está la cancha un poquito mojada, si te pones a ver, entonces se pusieron tacos un poquito más fuertes y sobre todo de metal, y eso hace que cuando pisen a alguien o le den una patada a alguien y lo utilicen, lo pueden lastimar. Yo creo que aquí se lesiona... El quinto metatarso, de verdad que lo pisan fuerte, y esa parte del área ese del pie es muy frágil. Sí. De acuerdo, pues ya va a haber modificaciones, Diana, justamente en el terreno de juego. Sí, mientras atienden justamente el jugador fuera del terreno de juego, ya el 19, Adrián Mariapa, es el que ya se prepara para ingresar al terreno de juego. Evidentemente una modificación obligada por parte de Jamaica. Sí, jugador del Bristol City, ya estaremos entonces viendo la modificación. Cuando acá intenta la selección de Guadalupe, ¿pero está qué hace? Deteniendo el juego por un contacto fuerte que sí hubo justamente en el terreno de juego. Pues bueno, es el árbitro quien detiene la acción. Piden tarjeta a los jugadores de Guadalupe. Hay mucho movimiento, dieron el terreno de juego. Y es que le peguen la cabeza, la cara también, ¿no? Sí, mientras atienden a Damon Lowe afuera de la cancha, adentro, pues incluso todos los jugadores de Guadalupe le reclaman a Brian López, al referee de Guatemala, y bueno, pues a espera de que pida por lo menos una tarjeta, porque reclaman que el contacto fue muy fuerte y también ingresan las asistencias médicas. Cory Burke ahí quiere meter, creo que mete la cabeza donde de alguna manera no debería haberlo hacer, y por eso es por lo que golpea el otro, entra muy loblemente a la pelota y lo lastima ahí a Quentin Annette, pero creo que sí es un golpe muy fuerte el que le proporciona Cory Burke. Pero otra vez fueron los mismos, del primer tiempo. Annette de nuevo y otra vez Burke. ¿Se acuerdan que habían los dos salido de la cancha por el contacto de la cabeza? De acuerdo. Y también el reclamo de los jugadores de Guadalupe hacia el árbitro es porque la jugada iba con peligro. Iba con peligro y pita, pero bueno, también el árbitro tiene que cuidar la integridad del jugador en este caso, ¿no? De acuerdo. Veamos los ingredientes de la victoria presentados por Angry Orchard. ¿Cuáles son, don Enrique? Para el caso de Guadalupe es aprovechar las oportunidades. Han tenido, metieron un gol en la primera oportunidad. Tienen que aprovechar. Muy pocas van a tener, por lo menos lo tienen que aprovechar. Esas son. Y por el lado de Jamaica, les ha faltado contundencia. Han creado oportunidades, pero no han sido contundentes en el ataque. Eso es porque van 1-1 y tienen este partido, lo tienen que ganar con goles. Gracias, Andy, Angry Orchard, por presentarnos los ingredientes de la victoria. Y saludos a la gente que se comunica con nosotros con el hashtag Nuestra Copa. Saludos a Josué David. Dice que está viendo el partido acá a través de TUDN con su esposa Mariela. También a Mercedes desde Miami, dice pura vida. Saludos a Luis, a Oscar. Saludos para Nancy. Dice vamos, ticos. Muchísima gente de Costa Rica. Manuel Lozano dice apoyando a Costa Rica con el hashtag Nuestra Copa. Cuando vemos a los aficionados que le están pasando bien, saludos a Manuel, saludos a Roberto, saludos a Arturo, a Teodoro, todos mandándonos muchísimas fotos esperando el partido de la selección de Costa Rica que irá a continuación a través de nuestra señal. Hashtag Nuestra Copa, el balón que ya la ponen en juego y que la selección de Jamaica va a entregar. Fair play, juego limpio. Muy buen fair play. Bueno, parece... Sí, adelante, Diana. Sí, que Damon Lowe se recupera y ya incluso está en el terreno de juego, así que Adrián Mariapa tendrá que esperar en banca. Sí, sí, parecía que ya no podía continuar. Pues bueno, son buenas noticias, Blas, después de lo que esperábamos, la lesión del quinto metatarsiano, que es muy común en el fútbol, sobre todo en ese tipo de pisotones. Pues buena noticia de que Damian Lowe pueda regresar. Ahora te escucho, porque viene Python y se metió al área. Python manda el centro raso, cuidado, la media vuelta puede ser Mirval. Acabó recuperando bien Jamaica. Excelente lo de Johnson, te escucho, Blas. Sí, por suerte se pudo recuperar, porque ese golpe ahí es muy, pero muy doloroso. Sí, cada vez que uno pisa, cada vez que uno hace el esfuerzo, ahí siente justamente el dolor. Burke con la pelota, salió de dos y después la ruleta. Espectacular lo de Burke, pero después le robaron la pelota y va a cometer falta. Oye, qué buena jugada hizo hace un minuto el equipo de Guadalupe. Él la tiró atrás muy bien, lo que pasa es que se esperó demasiado para poder disparar y les dio tiempo a la defensiva de Jamaica, pero le están ganando por las bandas. ¿Y esta jugada? ¿De Burke?
Muy buena, se comió ahí todo el talento de la tarde a la hora de querer salir con la ruleta. Acá regalaron la pelota, casi incluso. A veces es bueno ese tipo de jugadas, pero en, sí, en tres cuartos de cancha del rival, en la mitad no, porque se pierde y puede costar un gol. Exactamente. Y luego, Blas, no te quiero ni contar que a ti te llegó a pasar que haces una jugada así, luego los defensas te agarran con una patada. Sí, seguro. No le gusta. Y a nadie le gusta que le pisen la pelotita, que la hagan chiquita. Y que hagan túneles, esa y esa, eso es lo que más hacen. Esa es la falta de respeto más grande que hay para un jugador, sí, que le hagan un túnel. De acuerdo, Leon Bailey, buena bola hacia adelante, Powell manda el centro a segundo palo, casi llega Van Nicholson, que va a tener que hacer piernas hacia Alfonso, el capitán mete el cuerpo bien. El balón que abandona la cancha, entonces habrá movimiento de manos para Guadalupe. Qué buen desborde del exterior del sector de la derecha, centro, y no pudo llegar al delantero. Yo creo que ahí el delantero ya debe de por lo menos intuir cada vez que hay un avance por los costados, meterse al área, porque sabe que por ahí va a venir un centro rápido, sí, no va a haber mucha reacción, así que hay que estar preparados. Tan sí, es cierto, mi querido Blas, que ahí cuando va a centrar es cuando tiene que clavarse a primer poste, porque esa es la ventaja, que no nada más tire el centro, como lo hizo Powell muy bien, sino que tiene que centrar al jugador, pero tiene que reaccionar el jugador para que el que se mueve es el que da el paso. De acuerdo. Oye, don Enrique, nos manda Rafa Villa, ajá, con el hashtag Nuestra Copa, una foto de un cóctel de camarones, preparándose para ver el siguiente partido y también para verlo acá con nosotros. Espectacular. Ponlo, por favor, mi querido Andrés. Que se manden uno para acá. Sí, por favor. Sería es hora de hambre, cara. Ya le dimos like para que de ahí la producción lo pueda encontrar. Querido Leo, por favor, antójanos. Un fabuloso, fabulosísimo cóctel. Es más, se lo voy a mandar por WhatsApp a Leo. Balón que tiene Jamaica. A Maribel. Intentaba tocar de primera intención Daniel Johnson, pero no pudo hacer un buen contacto. Y habrá movimiento de manos. Ya lo tiene nuestro productor en su WhatsApp, para que pueda ver la imagen de este tremendo cóctel. Movimiento de manos que rápidamente ya Guadalupe la pone en juego. Bien por Michael Héctor, intentando salir jugando, pero viene aún mejor Mirval. Luis da Silva le manda un fuerte abrazo a Diana Ballinas, que está en la cancha. Diana, Luis te manda un fuerte abrazo y de paso te escuchamos. Igual, abrazo de regreso para Luis. Comentarles que ya poco a poco empieza a llegar afición por parte de Costa Rica. Aprovechan un poco a ver de este partido, a observar al rival en turno de Costa Rica para la jornada 3 y esperar, por supuesto, ya el siguiente compromiso, que es después de este partido. Costa Rica estará enfrentando a Surinam y ya la afición de Costa Rica se empieza a hacer presente en el estadio. Perfecto, pues que sea un gran partido. Usted lo va a vivir a través de nuestra señal, lo ofrece disculpas. Sigue volteando a verse el pie, porque parece que sigue con dolencias. Digo, lo bueno es que no pasó a mayores, pero pareciera que lo uno anda bien físicamente. Casimir. Buscando en corto. San Maximán. Apoyándose para Anthony Barón. Anthony que pisa la pelota. Maximán la pedía, prefiere de nuevo con Casimir. Y este, tocando para Alfonso, el capitán, Casimir. Ojo, casi la pierde Turgo, te iba a presionar, salió jugando bien Alfonso de nuevo. Cuidado que puede romper la línea, sigue Alfonso y cuidado que viene Guadalupe. Muy buena la marcación defensiva. La intervención de Turgot. Y acá está Michael Héctor, que revienta. Recupera bien Guadalupe, Alfonso tocando hacia el medio campo, Malpón en el centro que va elevado, acaba cortando bien la jugada y después con calma le pone a Maribel. Guadalupe, don Enrique, empieza a proponer mucho más. Pero mucho más, con jugadas mucho más inteligentes, siendo ese motor Malpón, cada vez que la agarra hace una jugada excelente y los centros, cuidado aquí. Y acá pedían falta, va a llegar con todo, abraza que de meta. El árbitro dice que no hay nada. Mira nada más las fotos que te tengo, don Enrique Blas. A ver. De lo que les decía, hashtag Nuestra Copa. Saludos a la gente que se comunica con nosotros. Rogerinho nos manda una foto ahí con su familia, pasándola bien, todos con lente oscuro. Mira nada más el cartel. Nunca me lo imaginé así tan grande. Mira nada más. Extraordinario. Qué delicia, se ve muy rico, ¿eh? Se ve fabuloso, Blas. Saludos a Eric también con su familia, Manuel.
esperando a la selección de Costa Rica, todos con su playera. También a Josué, que anda echando novio ahí en el restaurante. Sí. Cualquier lugar es bueno para ver la Copa de Oro, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Hashtag nuestra copa. ¿Cómo te querés ese cóctel, Blas? Oh, de maravillas. Muy rico, muy rico. Que lo disfruten. Sí, provechito, de acuerdo. Veo a Guadalupe con un orden muy bueno, ¿eh? Ahora con mucha más idea. Creo que la charla del entretiempo está haciendo efecto, le está haciendo el partido a Jamaica. No ha sido fácil para Jamaica tampoco. Sí, nada. Le ha costado la selección de Jamaica, que esperamos mucho más de ellos, la verdad. Que ganara este partido, que lo hiciera jugando bien, pero Guadalupe ha impuesto condiciones, ha defendido de buena manera, incluso ha intentado hacer uno que otro centro peligroso para hacer daño, pero a fin de cuentas al 60, a la hora de partido, fíjate, están empatando en unos cambios. Diana, te escuchamos. Así es, hay dos modificaciones. Ingresan Junior Flemings con el 12 y Davon Williams con el número 22. Ya habíamos hablado de él, que estaba haciendo calentamientos. El que sale del terreno de juego con el 3 es Michael Hector, y con el número 15, Blair Turgot. Perfecto, entonces Turgot abandona la cancha. Williams entra con el número 22 y se fue Michael Hector. Entra Flemings al terreno de juego. ¿Sabes cuál es la palabra ahorita para definir a Jamaica? Están indolentes. Están dejando de alguna forma todo lo que de alguna forma le gritó el señor Whitmore que tenían que hacer. Sí. Tienen que cambiar esa actitud. Totalmente de acuerdo. Y mira cómo Flemings acá le dio frío. No fue a trabar con todo. El balón que lo tiene, este tiene que pesar mucho más, perdóname. Este jugador del Leverkusen que siempre espera muchísimo de él, que en su momento se llegó a negar a jugar con la selección de Jamaica, acá será amarilla para Leon Bailey justamente, Blas. A este tipo hay que exigirle muchísimo más. Sí, tiene que despertar. No lo he visto hoy como el jugador ese que estamos acostumbrados a verlo en su liga, en su equipo. Tiene que sacar su casta, ¿no? Su experiencia. Es un jugador diferente en la selección jamaiquina y no se ha notado hoy. Sí, ¿cómo le cae? Le cae de pompis en la cabeza, ¿eh? Una aplastada ahí fuerte. Sí, sí, sí. Por suerte no pasó a mayores. Por cierto, imágenes en vivo de los camiones de las selecciones que protagonizarán el siguiente partido que tendremos a través de nuestra señal. Surinam contra Costa Rica. Ahí está la llegada de los autobuses en cuestión de los protagonistas que se preparan para este duelazo. Y para toda la gente que Costa Rica está al pendiente, que va a vivir el partido junto a nosotros. Cuidado que viene Burke, el centro a segundo palo, le dio la vuelta. Estaba solo Nicholson a segundo palo, lo mandó a la tribuna. Increíble el error. Don Enrique Borja era para ganarlo 2-1. Era lo que te decía, le falta esa contundencia. Qué jugada acaba de hacer, qué pase le pone. Tenía que haber hecho, lo hizo bien con la parte interna, pero le pega demasiado abajo y la vuela. Pero le faltó esa tranquilidad, dirección y esa hambre que te falta para cuando tienes que definir. Un pase extraordinario. No, pero extraordinario, don Enrique. Y se ha dicho en contadas ocasiones, mi querido Blas Pérez, estas con que vayan a puerta, ni siquiera a puerta, la mandó a la tribuna. No, lo que digo de Nicholson es que no está como concentrado en el partido. Uno como delantero va a tener una, dos, tres oportunidades. De esas tres metes un gol, dos goles. ¿Ah? Yo me quedo con la jugada de Borges, tremenda diagonal que mete, saca la velocidad, esa potencia, mete un buen centro. También Nicholson tenía la posibilidad de darle la pelota a Leon Bailey por ahí darle un pase tranquilo para que pudiera definir. Pero bueno, estas jugadas ojalá que no sean de lamento más adelante. Y acá a ver si no se le sale de las manos el partido al central, a Brian López, amarilla entonces para Powell. Mi querida Diana, vamos contigo y también para que nos cuentes las reacciones después de la pifia de Nicholson. Sí, bueno, te contaba que en su mayoría de aficionados aquí en el Explorer Stadium son de Jamaica. Bueno, pues prácticamente todos se pararon, tiraron lo que tenían, lamentando ese disparo que se fue por arriba, lejísimos del travesaño. Mientras te confirmo la tarjeta amarilla por parte de Albas Powell, el número 7, número 5 de Jamaica, que sí, inmediatamente el referee va y le saca la tarjeta amarilla por la fuerza tan desmedida como entró en la jugada. Hay un cambio, ¿no, Diana? El número 14. Sí, el que entró con el número 14 es Andre Gray.
Bueno, pues ahí está la modificación entonces. El balón que ya lo tiene Guadalupe. Vikash Thil. Ojo que acá viene la selección de Jamaica, Leon Bailey. A ver si ahora sí, Leon Bailey. Falta. Y el árbitro dice que no hay nada, don Enrique. Para mí tuvo toda la razón. Ha hecho tres jugadas por esa de Bailey y tres jugadas que siempre está esperando lo que marque el árbitro. Muy mal porque tenía toda la ventaja para llevarse la pelota. Y por cierto, salió el jugador Ramos, que había provocado, que provocó de alguna manera el autogol. Fue quien salió de la cancha y entró entonces Vikash Thil. Cuidado que viene Jamaica, atacan dos, defienden tres, centro elevado, Nicholson no puede. Atención que esta puede ser Burke, amagó, continúa Burke, para Nicholson, atrás tocando en corto, Flemings no le puede pegar, por eso se apoya en corto. Y acá Williams le va a dar toda la vuelta al sector de la derecha, el balón que no abandona el terreno de juego, va a venir el servicio, de pecho la acaba matando, de taco, excelente, Leon Bailey. Lo de Turam que acaba atajando abajo de la portería. La selección de Jamaica continúa buscando el 2-1. Mi querido Blas, muy bien lo de Johan Turam. Es lo que tiene que hacer Leon Bailey. Mira la jugada que hace. Tiene esa convicción de pegarle bien al arquero Turam también, la reacción que tuvo. Eso es lo que tiene que hacer Leon Bailey. Marcar la diferencia con sus compañeros. El jugador revulsivo es él. Eso es lo que él tiene que hacer. Y la acción que también tuvo ahí Cory Burke otra vez, tarda en disparar, le dan un pase perfecto, quiere acomodarse de izquierda a derecha y de izquierda y la falla y se le cruzan completamente. Y mira, Nicholson dejó botar tres veces la pelota dentro del área, balón que va hacia atrás. Cuidado, y acá puede venir el servicio de Johnson, bien sacado por la defensa Maribel. Case piernas, le mete en el cuerpo, después le intentaba rescatar, parecía balón para Jamaica, sí lo es. Y Mirval justamente se quejaba, pero el esférico ya lo tiene Liam Moore. Es el momento para Jamaica, están encima de ellos y es cuando están consiguiendo las mejores oportunidades. Mira, Bailey, otra vez el disparo sin ningún problema. Para Johan Thuram, sigue el marcador del partido en vivo con Google, desde donde quiera que estés. Incluso desde tu teléfono Google Pixel. Utilicen Google, lo mejor para navegar y checar este tipo de detalles. Leon Bailey. Le roban la pelota limpia. Excelente la barrera defensiva de parte de Irep, que no lo dejó meterse adentro del área. Balón para Alfonso, el capitán. Alfonso que levanta la vista, va a venir el pelotazo completamente frontal. La deja botar Liam Moore para que después salga así su guardameta. Y parece, don Enrique, que Jamaica ya empezó con las prisas para poder llevarse el 2-1. Sí, porque además está gritando mucho su técnico, el señor Whitmore, porque ve que tienen superioridad realmente en el fútbol, pero no les falta esta contundencia. Vamos a ver esta jugada. Porque viene Leon Bailey, Leon Bailey amagó, continúa Leon Bailey. Pidían penal, el árbitro dice que no hay nada. Blas Pérez, quiero verla de nuevo. No le están creyendo nada. Exacto. No le están creyendo nada. Se está tirando mucho, que se tienen que dedicar a jugar. Buen jugador, pero bueno, aunque aquí también cae un poco la duda, ¿no? De que se le tire un poco el jugador de Guadalupe a Bailey. Sí, nunca va por la pelota, pero yo creo que fue bien marcado, es decir, no era penal, don Enrique, no sé tú qué piensas. No, yo creo que no era penal, pero ya lo que dice Blas, lo que comentábamos, es que no le creen a él, le hace cada vez jugada y le están hablando. Probablemente si va al VAR, si va a ver si se lo van a dar. Ya dijo pero que no, que juegue. Exactamente. Juegue, no pasa absolutamente nada. Por cierto, Vladimir García ya está en Houston para uno de los partidos más interesantes. Vladimir, buenas tardes. ¿Cómo estás, Vaca? Muchas gracias. Todo listo para que mañana en el BBVA Stadium, con estadio repleto, se juegue el partido sensación Honduras y Panamá. Panamá llega presionado, sabe que tiene que conseguir los tres puntos para no comprometer sus aspiraciones a clasificarse contra una Honduras que viene motivadísima después de golear 4-0 a la escuadra de Granada. Se va a poner muy bueno el partido. Los esperamos mañana. No se lo puede perder. Y menos Blas. No, estamos listos. ¿Lo va a ganar Panamá o no? A ver cómo está ese partido. Lo gana Panamá, claro. Eso, que sí, claro que sí. No le vais a preguntar a Pavón, ¿eh? No, bueno. Ahí tenemos que echarle la apuesta con Carlitos. Eso. Te va a invitar a jugar golf en lugar de ir a comer unos tacos. No me gusta el golf, no me gusta el golf, bueno. don Enrique. Y a Carlitos Pavón creo que es lo único que hace últimamente. Saludos al buen Carlitos Pavón. Un abrazo a nuestro Carlos. Que anda muy contento. Honduras ganó 4-0 en su primer partido.
dejando buenas sensaciones. Contra Granada, un Bengtsson que le regalaron prácticamente el gol. Solano, Leverón y Kioto fueron los anotadores. Y veremos ya el caminar de Honduras, que justamente en línea de cuatro platicábamos previo a este inicio de partido. Un Honduras que desde hace tiempo ya no llega a una etapa final. Cuidado que viene Fleming, si le puede pegar. A ver, Leon Bailey. A ver, Bailey, le pegó a puerta. El balón que se va desviado, se había aventado Turam. Solamente para la foto. Habrá Blas Pérez a que de meta. Sí, intenta hacer tiro al arco, pero me pegó un poco desviado. Pero tenía toda la ventaja, Blas. Sí, ahí, impresionante. En esa jugada, claro, veo un tipo de estos jugadores así rápido, con la calidad de Bailey. Es encarar al jugador, tratar de ganar otra cosa, alguna falta, buscar un penal, un tiro de esquina. Tiene que en el mano a mano ser el más revulsivo, ¿no? El que sea la diferencia. Creo que hubo un cambio por ahí, ¿no, Diana? Sí, se hace otra modificación por parte del conjunto de Jamaica. El que sale con el número 4 es Amari Bell y el que ingresa con el 20, Kemar Lawrence. Perfecto, acá fue con todo Liam Moore. Se llevó puesto a Mirval. El árbitro le pide a las asistencias que entre. Abogan que fue cabeza contra cabeza, que la intención era justamente contactar la pelota. Y pues bueno, ahí vemos en pantalla la modificación de Kemar Lawrence y Amari Bell que sale. Y la tarjeta amarilla, mi querido Don Enrique, al central de Jamaica. Sí, al central de Jamaica, el número 6. Tiene su tarjeta amarilla por esta falta. Bueno, pues ahí está. Moore. Sí, mira la repetición. Va muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, va muy fuerte. Le salió barata, ¿eh? Sí. Creo yo que le sale barata esa amarilla. Y ahí de fondo Anet quejándose porque ya incluso él se llevó dos golpes fuertes en la cabeza. Saludos para Oscar, hashtag nuestra copa. Dice, muy buena transmisión, saludos desde California, le mandamos un abrazo. También a Cristian, a mí Norvadilla, a Malenita, a Mercedes, que nos manda también un platillo delicioso. Dice, pura vida. Le mandamos un abrazo a Nena Velasco, a Alberto Dávila, a José, a Manuel Castillo, a toda la gente que se comunica con nosotros, que honestamente es muchísima y que a veces no tenemos la oportunidad de mandarle el saludo. Bueno, hashtag nuestra copa. Muchas gracias a Rafael también, desde claro Tampa, sí. Florida, Rudy. Mucha gente, Don Enrique, siempre viendo la Copa Oro. Siempre viendo la Copa Oro y nos da muchísimo gusto que nos tengan confianza para sintonizarnos en todos estos partidos. Ya empezando a desesperarse el equipo de Jamaica, ¿eh? No ha encontrado, ha estado muy bien parado, como decía Blas, muy bien parado el equipo de Guadalupe y eso ha hecho desesperar a los jugadores de Jamaica, que no encuentran por dónde. Y por cierto, también para toda la banda mexicana, este domingo tendremos el partido que define el grupo A, El Salvador contra México. No se lo pueden perder a partir de las 9:30 p.m. del Este, 8:30 del Centro, 6:30 del Pacífico, en vivo por Univisión y TUDN. Ya está esperando mi querido Mauricio Cienfuegos esto para echar apuestas, mi querido Andrés. Y me encontré a Mauricio en línea de cuatro y déjame decirte, Don Enrique, que estaba motivado, ¿eh? Piensa que El Salvador puede dar un golpe de autoridad. Sí, ya está apostando por todos lados, no te preocupes, ya está, en las apuestas están hechas. Lleva no. buena ventaja, lleva sí, buena ventaja, sí, sí, Mauricio, claro. Así que aprovechándose. Claro. Pues con el empate se afianza como superlíderes del grupo A. Ah, cuidado que esta puede ser, Lorenz y el centro, Lorenz. Excelente el cruzamiento defensivo, Lorenz animó desde la izquierda. Y acá ya aparece la buena marcación de Irep. Que vale. Toca hacia atrás con Alfonso, escucho. Parece que Jamaica apretó el acelerador, ahora sí. Sí, sí, de acuerdo. Está tratando de hacer las cosas bien, creo que demoró demasiado para la reacción. Y bueno, también Guadalupe está entrando en la desesperación de tirar la pelota. Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que fueron los cambios, Blas, porque los cuatro jugadores que entraron por parte de Jamaica son los que están corriendo fuertísimo, el número 22, el 14, el 20 y el 12. Correcto, correcto, le han dado una dinámica diferente al juego, es correcto. No, además, Blas, te voy a decir algo, si este partido queda empatado, el último de este grupo va a ser, ahorita te lo cuento, porque Bailey, el centro, atención, se fue pasado. El último de este grupo va a ser Costa Rica-Jamaica. Si por ahí en el último partido Costa Rica vence a Jamaica y Guadalupe le gana a Surinam, en una de esas Jamaica podría estar fuera del grupo C. Por eso está buscando la victoria. Complica las cosas en el grupo este empate. Sí, sí, sí. Totalmente. Vendrá entonces pelota para la selección de Guadalupe.
Turam a ponerlo en juego. Balón que va largo. Hacia el frente, lo pelea con todo Mirval. Hay que aplaudir el esfuerzo de, sí, de Guadalupe, ¿eh? La verdad, han hecho un bar en el minuto 75 y la verdad físicamente, emocionalmente están ganándole la pelota, tratando de ganar esta partida, y lo sabe el señor Whitmore, se está desesperando también. Sí, porque en el papel uno decía, no, Jamaica le va a pasar por encima, sí, pero no, no es cierto. Yo creo que los equipos, las selecciones están teniendo esa regularidad, ¿no? Como que están arrancando. Mire, Guadalupe haciéndole un gran partido a Jamaica, falta de 15 minutos. Totalmente, 15 minutos que serán espectaculares y dramáticos. Y Ricardo Celi nos tiene toda la información de Combate Global. Ricardo, te escuchamos. Saludos, Andrés. Esta noche en Combate Global, recuerden, la cartelera es encabezada por el mexicano Levi Marroquín, que enfrentará al costarricense Carlos Calvo, dos peleadores que se conocen muy, pero muy bien. También tendremos acción de mujeres. Recuerden, esta noche en Combate Global a las 12, 11 centro por Univisión y TUDN. Muchas gracias a Ricardo, pues no se lo pueden perder. Acá están deteniendo el juego. Hay un jugador tendido en la cancha, me parece que es Leon Bailey. Te escuchamos, Diana. Sí, desde hace unos instantes se pidió la asistencia médica, de hecho ya ingresa el cuerpo médico por parte del conjunto de Jamaica. No hay necesidad, ya para al parecer se va a reincorporar Leon Bailey. Mientras, te comento que se preparan más modificaciones por parte del conjunto de Guadalupe. Ahí vimos al juez de línea que no marca, es un foul sin pelota. Clarísimo. Clarísimo, el juez de línea para eso está, tiene que estar listo para marcar porque iba completamente solo. No le dan el pase, pero no se comunica con el árbitro central y el señor Frank Anderson de Estados Unidos comete un error de no marcar esa pelota. Don Enrique, es porque no le creen nada, no le están pitando nada, no le están comiendo el cuento. Totalmente. Vienen dos cambios para la selección de Guadalupe. Te escuchamos, Diana. Sí, los dos jugadores que se preparan para ingresar son Kevin Mawson y Maverick Amors. Y también los que salen del terreno de juego son Quentin Annette y también con el número 10, Matías Patton. Perfecto. Ahí están entonces las modificaciones. Andrews al terreno de juego con el número 7. Un Python que había tenido, Blas, buenos minutos al principio, después se los apagó. Sí, sí, de verdad que sí. Era uno de los que más intentaba. Andrés. Te confirmo, el que sale del terreno de juego es Edwin Malpon con el número 8. Perfecto, entonces Python continúa en el terreno de juego, ¿correcto? Así es. Ok, muy bien. Número 10 entonces permanece en la cancha. Allstate nos presenta las atajadas del partido, que han sido importantísimas, sobre todo la de Andre Blake, que tiene dos, pero una de esas fue un atajadón. Del otro lado, Johan Durán, que tiene cuatro. Esas fueron las atajadas del partido presentadas por Allstate. Estás en buenas manos. Ojo, parecía mano por acá de parte de Flemings. El balón que se va largo. Y acá ya la tiene Moore, que está amonestado. Poniendo hacia un costado con Lowe. Damian, que puede ir, pero prefiere apoyarse con Powell. Y este de nuevo hacia Lowe. Acuérdate que hay dos de los defensivos de Jamaica amonestados, ¿eh? Moore y sí, Powell. Correcto, un central y un lateral. Así es. ¿Qué? ¿Se nos está durmiendo ahí? Sí, se está durmiendo o está bailando. ¿Están escuchando reggae? Sí, reggae, pero para adentro. Le salió el emoji que cogí. Bien, Blas. Es que Blas, para la gente que no vio la previa, describió este partido, decía que se iba a dormir la defensa y parece que lo que se refiere era para la tribuna. Eso sí, bien, Blas, ¿eh? Bien dicho. Pronosticaste bien. Bien dicho, bien dicho. Pero del otro lado veíamos a las niñas también divertirse. Mira, ya de fondo está feliz, de pie.
Pero la desesperación, hasta la gente del público de Jamaica esperando que su equipo ve que domina y domina y domina, pero no profundiza y no está creando ni siquiera las oportunidades de gol. De acuerdo, acá está Flemings, que mete el cuerpo y se apoya hacia atrás, regaló la pelota antes de estar marcando la falta y ya rápidamente Jamaica la pone en juego con Lorenz, jugando un poco más atrás con Liam Moore hasta el medio campo. Williams ahora tocando hacia el costado, intenta Lorenz, tocando de nuevo para Flemings, se juntan los recién ingresados, Lorenz traba y pierde contra Alfons. Este lateral por derecha, capitán de la selección de Guadalupe, don Enrique, ¿qué calidad tiene? Muy bien, además al principio estaban ganando todas las jugadas, pero ahora no ha podido pasar en ningún momento. Se impone con calidad, con capacidad y además con velocidad, y eso es lo que hace desesperar a los jugadores del equipo de Jamaica. Y acá viene Williams tocando hacia adelante, otra vez Alfons, recuperando el balón. Cuidado que si abren hacia la izquierda puede ser de peligro. Acá lo puede ganar Guadalupe. Se fue tropezando Mirval. Si mandaba el balón a segundo palo, Blas, estaríamos cantando el 2-1. No, no levantó la cabeza. Estaba solo su compañero por el lado izquierdo. Y cuidado, Till. Le pegó a puerta, pero muy bien André Blake. También lo del guardameta Blake es de llamar la atención. 10 minutos para que se acabe el partido y creo que vamos a ver un ida y vuelta de estas dos selecciones. Pero no se pueden ir empatados, ¿eh? Yo creo que va a haber una definición. Yo también. ¿Ves gol, Blas? En sí, este sí, yo veo gol. Veo gol. No, no veo el partido empate. Yo creo que va a haber un gol. Perfecto. Cuando viene tocando la pelota Guadalupe para Payton. ¿Va a haber gol, Diana, o no? Sí hay gol. No sé si en este partido, pero puede que en el otro. Pero hoy sí hay otro gol. Bien, no te comprometiste, Diana. Muy bien, cara. Claro, claro, que haya alegría. Eso. Que haya alegría con el gol. Muy bien. Oh, no. Claro que sí. Hay modificaciones, por cierto. Sí, quiero confesarles que hace rato fui vidente, ¿eh? Les había dicho que André Gray había entrado al terreno de juego. Bueno, ahora sí, el 14 por parte de Jamaica, André Gray ingresa al terreno de juego y el número 11, Shamar Nicholson, es el que sale de la cancha. Perfecto, era solamente el pronóstico del cambio que venía y que ya se está dando en el 81. Alfons. Lo visualicé. Exactamente. Cuidado, el centro. Y esta puede ser. Acabó rechazando bien la defensa. El toque de Johnson hacia adelante. Cuidado, que van a mandar a correr a Gray, el recién ingresado, pero no hay problema. Está muy difícil que ganara esa pelota Turam ya. De manos, tocando en corto. Está más tranquilo el equipo de Guadalupe, está más sereno, más metido en el partido, sin tanta presión como está el equipo de Jamaica, pero vamos a ver, porque faltan muy pocos minutos para que acabe y algo tiene que pasar en estos 9 minutos. Sí, sí. Arnold descargando en corto. Payton. Abriéndose a la banda de la derecha. Moison ahora. A ver si Guadalupe lo intenta. Sigue Moison, tiró la bicicleta. Continúa bien, le robaron la pelota. Excelente lo de Williams. Flemings ahora pide a alguien que se acerque, balón que va hacia adelante y falta clarísima de parte de Gray. El árbitro sí le está señalando y habrá tiro libre para la selección de Guadalupe. Se están volviendo muy predecibles los jugadores de Jamaica de la forma que están jugando. Le está faltando esa creatividad que tuvieron en el principio del partido y eso es lo que, por estar marcando también y ordenado, Guadalupe está causando en el equipo jamaiquino. Yo les quiero presentar al jugador en la zona y es que es presentado por AutoZone. Get in the zone, AutoZone. Y sin duda es André Blake con la tajada de la Copa Oro hasta el momento. El jugador en la zona fue presentado por AutoZone. Get in the zone, AutoZone es André Blake. Qué atajada hizo en el primer tiempo. De las grandes postales que nos ha regalado la Copa Oro y que muy probablemente, digo, falta mucho, falta un mundo de Copa Oro, pero probablemente estará en el top 3, top 5 de mejores atajadas del certamen. Blas, qué manera de sacar una pelota aquí va al ángulo. Sí, sí, sin duda. Blake es un gran arquero, siempre ha estado en la selección jamaiquina de titular, igual en su club, en el Philadelphia Union, de vasta experiencia ya también. Y tiene buena calidad y buena reacción también. Totalmente. Viene Lorenz abriendo hacia la banda de la derecha. Powell. Esperan hasta dos adentro del área. Powell que levanta la vista. Tira la bicicleta. Powell entre las piernas. Nadie lo entendió.
Acabó recuperando la pelota Barón. Pero es que tienen que moverse cuando agarra la pelota, de alguna forma tienen que desmarcarse. Hay tres jugadores esperando el centro simplemente. Esto es lo que ya es la desesperación, que quieren que haya un centro y un hoyazo prácticamente y nada. Cuidado aquí. Cuidado que viene Payton tocando en corto el centro, que es desviado. Habrá tiro de esquina en punta de la derecha. No ha podido sacar provecho Guadalupe en las pelotas paradas, Blas, pero acá lo tienen que hacer, es última llamada. Sí, en pelota quieta creo que se ganan los partidos y bueno, yo creo que deben también sacarle provecho a sus jugadores, son altos también, así que puede haya posibilidad de un gol aquí. Vamos a ver, entre el tiro de esquina en punta de la derecha hasta cuatro, si te escucho Diana. Y justamente el gol que le hicieron a Costa Rica fue a balón parado. Correcto, sí. Aprovechando la táctica fija, Payton le dice que tiene que estar atrás, obviamente, tiene que estar atrás de la línea donde está marcada la distancia de este aficionado. Parece el técnico. Parece el técnico dando indicaciones desde la tribuna y acá está Brian López. Tiene que estar atrás de la línea, es reglamentario. Bueno, ninguno de los dos está, parece que no les va a importar. Pero ahí el árbitro es lo que tiene que mandar si está sí, marcada. Terrible el árbitro. Centro. Botó adentro del área chica. Y nadie fue por esa pelota. Ojo. Que puede venir la contra. Tiene que ser de tarjeta amarilla. Si se dejaba caer igual hasta lo marcaban. Cuidado que viene Guadalupe. Quiere hacer. Está muy bien parado Jamaica. Está muy bien parado Jamaica. Después la pelota fue muy abierta. Alphonse. Tocando en corto para Payton. Levantando la vista, pelota dentro del área y un desvío. Por eso no dejó que saliera André Blake. Se antojaba para mucho más, Blas Pérez. Sí, parecía de mucho más peligro la jugada, pero no fue así. Comentaste una cosa, Andrés. Si en este caso que queden empatados, el partido que sigue es sumamente importante para los resultados de ambos equipos. Totalmente. Por cierto, invitar a la gente a que no se pierda los premios Juventud con público en vivo el 22 de julio a las 7 p.m. del Este, 6 del Centro por Univision. Los premios Juventud. No hay nada más bonito en este verano. Vaya verano que le hemos planeado para todos ustedes con la Copa América, con la Eurocopa, Copa Oro, Campeón de Campeones, Liga MX. Esto solamente yo lo soñé un día, don Enrique. Ni precioso, pero eso es gracias a la confianza. Cuidado. Sí, porque atención, acá viene intentando Flemix. ¡Gol! ¡Gol de Jamaica! Flemix adentro del área. Le pegó de pierna izquierda, don Enrique. Jamaica le dio la vuelta. Tenía que ser un jugador que entrara con piernas frescas, con capacidad, haciendo algo completamente diferente. Aquí este aficionado sabe perfectamente la clase de jugada que hizo su contrario, su rival. Qué gran gol, qué gran jugada, qué mentalidad y sobre todo la ejecución y la contundencia de Fleming. Golazo de Fleming, se amagó hacia su pierna izquierda. Blas Pérez después de que Jamaica tocara de un lado a otro. Qué buena pelota que mete. Y así justamente amaga Fleming, se quita dos. Le pega de sur de Jamaica, lo gana 2-1. Qué buena pelota que mete Bailey. Buenísima pelota también. Destacar la jugada que hace enganchar a dos centrales en el área y como quien dice, aquí estoy. ¿Por qué no me ponen de titular? Esa es esa cara. Esa es esa cara. Pidiendo la oportunidad, ahí está. Le está diciéndole al entrenador que él está preparado para entrar al partido. Fíjate que sí es cierto, Blas, ¿eh? Ahí sí va a ser un mensaje clarísimo, claro, para su técnico. Claro. Tienes toda la razón. Los delanteros somos así. Claro, no, Enrique. Y además, claro, si no te ponen y de repente entras y metes el gol, lógicamente a veces no debe de ser, pero tienes coraje, tienes sangre. Y eso fue lo que demostró él. Hizo una jugada diferente, la jugada más diferente en todo el partido. Correcto, correcto. Yo creo que los jugadores en esa parte, cuando no están de titulares, como que se desaniman, pero veo que aquí cambia la tónica, ¿no? Entró y cambió el partido. No, totalmente. Grandes minutos de parte de Flemings. Atinamos los cuatro, ¿eh? Así sí es. Ya lo decía Diana, que incluso ella decía que iba a haber gol a cabo en el siguiente, pero aún así la atinó. Sin embarrarse mucho. Y también la atinó al cambio de André Gray. La está tirando a todo, Diana. Reacciones en la cancha.
Sí, el que también cambió de decisión fue el técnico de Jamaica, Theodore Whitmore, porque antes de la anotación mandó a llamar a O'Neill Fisher, al número 8, defensa de la selección. Después del gol lo mandó, pero a sentar. Qué jugada, mira qué clase de jugada, el amague, lo hace perfectamente de pierna derecha, se cruza dos, saca ventaja y después con la pierna izquierda por abajo de las piernas del portero. Acá hay falta clara que el árbitro sí está señalando de parte de Burke. Habrá tiro libre que rápidamente Guadalupe pone en juego. Pues oficialmente con este resultado Jamaica está en los cuartos de final de la Copa Oro y oficialmente también, bueno, eso sí no lo podríamos asegurar porque Costa Rica juega a continuación y si en una de esas Surinam da la sorpresa, que luce muy complicado, pero hasta que termine el siguiente partido se podrá saber si también Guadalupe está eliminado de la Copa Oro. Bueno, si hablaste como futbolista, mi querido Andrés, hasta que terminen. Estamos de acuerdo, don Enrique, porque el fútbol luego da sorpresa. Claro. Cualquier cosa puede pasar. Sí. Y lo hemos visto en infinidad de ocasiones. Cuidado que viene Fighton, intentando llegar a la línea de fondo. Tocando en corto. Alphonse se quitó el primero. Se metió a dos, pero rebota en el balón. El esférico que abandona la cancha. Habrá entonces saque de meta para la selección de Jamaica. El tiempo extra es presentado por Corona Hard Seltzer. ¿Cuánto más se va a agregar, Diana? A Diana le llegó el cóctel. Exacto, sí. Hace su pequeño break. Yo creo que no más de cuatro por las lesiones, creo, ¿no? Los choques. Sí, sí. Todavía no lo ponen. Pienso que tres. Vamos a ver cuánto agregan. El tiempo extra es presentado por Corona Hard Seltzer. Acá hay falta. Y tiro libre para la selección de Jamaica. De los Reggae Boys. De llamar la atención, ahí está ahora. Era cinco, sí. Cinco minutos entonces. Hubo muchos, dos choques de cabeza, porque creo que ahí se fueron todos. Exacto, sí. Más las modificaciones y el gol. Sí. Ahora tiene que sacar el oficio el equipo de Jamaica, manejar la pelota, tenerla el mayor tiempo posible y tratar de crear alguna oportunidad de gol. Sí, estamos hablando de que tres minutos y medio, Blas, con que muevas la pelota y aseguras ya tu clasificación. Sí, darle manejo, más que nada, ya tienes el marcador a tu favor, darle manejo, jugar con el tiempo, más que nada. Y aquí ande sale la astucia del jugador, ¿no? De matar el tiempo, de tirarte por ahí. Sí, sí. En México decimos que necesitan oficio, ¿también en Panamá, Blas? Sí, también se le colmillo, puede decir. Colmillo. Sí, colmillo. O viveza. Sí. Acá le rebota la pelota, no sé ni para qué. Si no había pedido la barrera el jugador, tenía que seguir la jugada. Claro. Que dudo mucho haya pedido de la distancia, pues. Si no la pedía, esa pelota era de cualquiera. La afición, evidentemente, en la tribuna poniéndole color. Feliz. Sí, cómo no. Por cierto, don Enrique, agradecer a la gente, ¿eh? ¿Qué cantidad de mensajes recibimos? Sí, la verdad, muchísimos a todos y cada uno de ellos. Gracias, muchas gracias por esa confianza y credibilidad que tienen. Este va a pasar a la historia, este aficionado, sí, ¿eh? Lo vamos aficionado a ver en todos los partidos. Este aficionado es el técnico, me parece, en su cabeza, ¿eh? Sí. De Guadalupe. ¿Cómo ha sufrido? Sí. Es lo que nos regala el fútbol. Flemings. Tocando hacia adelante, la tiene que ir a cubrir hacia el tiro de esquina Gray. Ah, mira, tira el túnel Gray, es un golazo Gray. Excelente guardameta contra remate de chilena que se va por afuera. Blas, este tenía que acabar en gol. Sí, claro que sí, buena jugada que se hace ahí. O sea, se saca al rival y no definió, tenía que buscar a un costado. Le tiró al medio, a las manos del arquero. Esas son de las jugadas que le duele a uno y en la noche no puede dormir. Sí. Dígame, don Enrique. Tienes toda la razón. Para cuando tienes tan fácil, ahí nada más puedes hacer cualquiera de las jugadas. Lo malo es que cuando estás pensando en lo que decides, decidió tirarle tan fuerte, pero enfrente al portero. Y añadiendo eso, la noche que tuvo Nicholson, que no fue la mejor. Tuvo tres oportunidades y nada. Ese es el que no va a dormir. Correcto. Y mira Fighton, tocó en corto. ¡Alfonso, afuera!
se antojaba para un centro a segundo palo raso. La mandó a la tribuna. Te escuchamos, Diana. Sí, y es justamente Rafael Mirval quien le reclama y le dice: estaba aquí, compadre, yo la hubiera empujado, pero bueno, se lamentan y se va ese balón por arriba del travesaño. Qué jugada de Gray acá, tirando el caño y después, en el mano a mano, perdonando, intentó hacer esto, improvisar una chilena que se fue por arriba. Oye, pero vamos a ver, darle valor a Johan Trumann. Ve cómo la pelota pasa por abajo y él baja el brazo y con la mano la para. O sea, la pelota iba para adentro, por abajo del portero, pero la para perfectamente. Ahí demostrando que tiene una gran fuerza en el brazo porque era un balazo. Sí, de acuerdo. Sí, hay que darle también, hay que atacar al arquero. Claro. Que la virtud esa de la reacción tuvo muy buena. Así es. Cuidado que viene Moison. Uy, el choque fue bravísimo. Qué choque de Moison, pero los dos solamente se sobaron y de pie. Salió chispa ahí, corto circuito. Sí. Qué peligrosa jugada. Peligrosísima. Acá hay fuera de lugar. Hay fuera de lugar, igual la vamos a seguir, pero van a levantar la bandera. ¡Bum! La barrida, la pelota, a la pelota. El árbitro dice que no hay nada. Además están marcando tiro de esquina en punta de la derecha. Parecía fuera de lugar. No parecía, sí, es pero más lejísimo. Otra vez el juez de línea malísimo. Terrible. No. Pero es que aparte hasta nosotros lo vimos, ¿no? Claro, es demasiado. Por lo menos hay un par de metros de ventaja. Ahí lo tenía completamente cerca de él. Y acá terminó el partido. Terminó el partido. Jamaica le gana 2-1. A la selección de Guadalupe, a la espera de lo que pase en el siguiente juego, el que tendremos a continuación entre la selección de Costa Rica contra Surinam. Ahí se definirá si Guadalupe está eliminado y también si Jamaica ya está oficialmente clasificado. Puede pasar muchas cosas, sí es fútbol, pero lo más seguro es que veremos a Jamaica en la siguiente ronda. En nombre de don Enrique Borja, de Diana Ballinas y de Blas Pérez, le damos las gracias por acompañarnos. Quédese con nosotros. A continuación, Surinam.